Okay. Buenas noches, señores. ¿Qué pedos? ¿Cómo estamos? Activándonos aquí en vivo. Porque ustedes lo piden. Les gusta hablar mierda. Entonces aquí vengo a hablar mierda yo. Hola, Bea, Claudia, Andrés y toda la gente que se va a empezar a conectar en vivo. Ando el codo trabado, majes. ¿Qué onda, Johnny? ¿Cómo estamos? Maeve. Pues ya, son fieles estos. Maeve ya le he visto. Lina, igual estuvo ayer en el en vivo de ayer. Qué rato de no verte, dice. Pendejo, ayer estuve en vivo, cerote. Grifo, no sé qué putas. Susan Quijada, ¿cómo estamos, hermana? ¿Qué onda, pato? Saludos. Niña Susan, ¿usted se enojaría si yo le dijera su zanahoria? Hace como 2 semanas tuve un problema con una suscriptora que en vivo yo le dije su zanahoria y me dijo de que yo era un maleducado, que yo era una mala persona, que eso no se hacía, que ella me respetaba. Y así como a mierda que de verga. Un creador de contenido se meten de vergas porque uno quiere. ¿Qué pedo, Dustin? Fue una coincidencia porque fíjese que digo que yo el pato no se ha reportado, dice. Sí, no, voy a estar en vivo un rato, un buen rato, para hablar con ustedes. Ya viene Maitro listo para presencia, dice. Vergón, Edwin. Edwin, siempre lo he dicho, es un cerote. Un en vivo más que estés, Edwin, y te hago moderador porque Edwin es un cerote que a veces me insulta y hoy pues está alegre. El hijo puta ha venido bien. Qué bueno, no le pique el culo ahora. Ha venido bien el cerote. Así que Edwin, felicidades, cerote, porque has tenido un buen día. A veces Edwin quizás en su día le ha ido mal y conmigo se le desquita el cerote. Me da una puteada. ¿Qué onda, dice Omar? ¿Cómo estás, Omar? ¿Todo bien? ¿Qué está el café? No, no me lo he hecho todavía. ¿Qué va a ser? Saludos desde Maryland, dice Emilio. Pues saludos, hermano. ¿Cómo estamos? Llego porque, bueno. ¿Cuántos estuvieron en el chambre que medio conté ayer? Ay, ¿qué les puedo decir? Puta, ahí está el lado poniendo mi paper por si quieren colaborar, majes. Se los agradecería mucho. O super chat, algo, no sé, majes. Por si quieren al pato, digo, vea, si me quieren. Saludos a Anthony Delgado. Si existe el Anthony Delgado, existirá el Anthony Obeso. ¿Me puedes pasar el número de Ernesto? ¿Quién puta es Ernesto? Ah, el de Chavetados. No, maje, es muy personal. ¿Cómo te voy a pasar el número de un...? No sé, maje, tendría que decirme él de que darme permiso. No puedo pasar el número así por así. De hecho, ya lo he pasado unas 2 veces, pero con permiso de él. O sea, no, no, no te lo diera así por así, maje. A saber para qué lo querés. Me alegra que no te hayas hecho youtuber Medusa. Te felicito. ¿Qué es eso, cerote? ¿Qué youtuber Medusa? No tenés idea, amor, de qué youtuber Medusa. Youtuber culero. ¿Eso quieres decir? Aquí hay varios youtubers culeros. Hay unos que han comprado seguidores. De todo hay en esta viña de YouTube. Pero no vamos a hablar de eso. Tenés él, le dice, no, PayPal, cerote. PayPal o ¿cómo se llama? O Super Chat, maje. Y tu novia, dice Luis Enrique, ahorita ahí está, bichos, cocinando ella porque se va a hacer una costilla. Medusa se refiere a los que les paga el gobierno, dice. Ah, mira, maje, te voy a ser sincero. Fíjate que a mí nunca me han pagado. O sea, y es lo que yo hablaba ayer, cerote. Hay mucha gente que a mí me llega a poner los videos. Ah, vos, el gobierno te paga por ir a meterte a las colonias, que no sé qué, bla, 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 y bla, 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 y bla, bla, bla. Pero a huevo, yo les pregunto a ustedes, fuera del tema político, majes, puta Rocky, te amo, espérenme que a Rocky le voy a, para el papel, dice, TS, es un verga, es suscriptor, ve. Rocky abrió el superchat, gracias, maje, te amo, maje. Te mando un beso donde las arañas tejen su nido, y puta, sí, bien. Pues sí. Me dicen de que yo voy a las colonias porque a mí me paga el gobierno.
Miren, fuera del tema político y todo eso, a ustedes no les alegra que las cosas estén bien. No estoy peleando, ¿verdad? Porque no vamos a pelear. Este en vivo no voy a putear a nadie. Por favor. No quiero insultar a nadie. ¿A ustedes no les alegra que el país esté bien? Que puedas ir a unas cosas, digamos que puedas ir a la campanera y yo esté bien, que te subas a un transporte colectivo y nadie te robe, que vayas al centro histórico y a nadie te robe. Yo creo que eso es lo que se intenta destacar y lo que siempre quisimos. Ahora yo vi a un bicho en un centro comercial que me decía, puta, ¿te acordás? Que, bueno, mira, antes yo tenía una novia, dice el maje, que yo vivía en la Guadalupe y ella vivía en la San José y un día me agarraron y que no sé qué, o sea... La gente que vivió en la vulnerabilidad de esos tiempos sí es como un poco más agradecida con esto de qué ha pasado, ¿me entendés? Que el cambio que ha tenido el país. Y por eso es entendible y no es que muchos sean pro a un partido o no. Es simplemente al César lo que es del César, maje. ¿Quiénes son esos? Puta, el Mozolar Mar de Berger quiere. Te quiero, maje. Gracias por estar acá. Pues sí. Creo yo, gracias Wilson, me llegan tus videos, Pato, en las colonias, Pato, dice, gracias Wilson Alfaro, te quiero, gracias, sos el tercer superchat, maje, gracias por creer en este joven, sin ningún talento en realidad, sin nada que ofrecerle, bueno, a la plataforma, pero gracias. Pues sí, digo yo, un beso a Wilson, en el mero dedo gordo del pie, así, a Wilson, Wilson Alfaro creo que se llama, ¿verdad? Sí, Wilson Alfaro. Gracias, maje. Pues sí. Buenas noches, Carlitos. ¿Cómo está, mi Carlitos? Dice, el tripudo te tiró, otro dice que el original de los videos en la colera. Mira, maje, aquí, el punto aquí no es quién sea el original o no. Porque YouTube a vos te da el espacio de crear contenido y de hacer lo que vos querás. Yo no puedo decir que yo fui el primero. Ni puedo decir que soy el único que puedo hacer ese tipo de videos. Ni que otros no lo pueden hacer. Por mí está bien, hagámoslo todo, está bien. Ya sin tirar mierda, ¿va? Pero si ustedes escuchan que alguien más me tira pupú y cosas así, ay, déjense, ¿no? O sea, la mierda aquí en YouTube va y viene. Al final la mierda le llega al que la tira, pues. El mismo cerote tira la mierda y él mismo le cae. Pero yo no soy quien para juzgar o decir de que no pueden hacer los demás, o que si yo fui primero, o que yo fui el segundo, yo me lo inventé, es mentira. O sea, YouTube es libre. Aquí todos pueden hacer lo que putas quieran. Ustedes no se amarguen, maje. Gracias por venir a contarme, maje. Pero al menos yo, o sea, qué decirte, no. No es algo que me sume ni que me reste, maje. ¿Cómo siguió Eli con su pie? Dice, pues ahí anda ahorita, que lo anda medio hinchadito, pero... dándole, porque ayer como que se tardó mucho tiempo, o sea, se metió la espina, vea, y caminó alrededor de que unas 5 cuadras con la espina dentro del pie, entonces se la sacó a la mamá y anda hinchadito el talón todavía. Pues sí, felicidades Eli por los 42, dice, gracias. Pues sí, entonces, hablando, ya volviendo al tema de lo de eso de las colonias, no es que alguien quiera politizar o cosas así, porque he visto que mucha gente dice que somos afines al gobierno y que no hay que ver con que el gobierno me dijera, hey, pero te mabe, 1,000 pesos por ir a esa colonia. Qué verga, un puto de esos videos subiera yo. Al contrario, ¿cómo es que se llama? Yo intento casi no hacerlos para no quemar mucho el tema, ¿me entendés? Para no, hago uno al mes, dos veces al mes, pero son verga de videos, vea. No ando inventando mierda, ¿verdad? Yo sí llego a la colonia y me zampo a caminar, o sea, a ver rincón tras rincón, a pedir testimonios de verdad. Y no porque a mí me interese beneficiar a alguien del gobierno o algo así. Lo digo, lo repito y siempre lo voy a reiterar, ¿verdad? ¿Qué pasó, Patiño? ¿Qué hay? ¿Qué onda? ¿Cuándo va a haber video, bro? Ya le creció la ceja, dice, aquí va. Dándole, más. Dándole con todo. Pues sí, pero yo entiendo cuando ustedes me dicen, vea, que alguien más habla, ah, no, bicho, usted que le valga más si hablan o no de mí, o que digan lo que piensan, ah, vale verga más. Lo importante es que formar una comunidad. La gente en YouTube va a decir qué contenido ver o qué contenido no ver, más. Ustedes eligen. Si a ustedes les caigo mal, pues bueno, vea, ni modo, vea. Si les caigo bien, puta, gracias a Dios, yo agradecer, puta, Yo tengo el placer de haber escuchado una parte de la parodia en vivo, es cierto, este maje se la enseñé.
A Carliños. Por cierto, maje, escribime. Ya la tengo grabada. El 31 de enero la tiro. Ya. El 31 de enero tiro la parodia. Para las personas que no saben, el 31 a las 7 de la noche espero yo estrenar la parodia. Porque yo les prometí una parodia por mes. Así que ahí estamos, señores. Pues sí, entonces, y esa parodia habla sobre un tema muy, o sea, sobre ese tema y espero yo que les guste y va a motivar a muchas personas más, vean, seguidoras del canal, que muchos me han pedido mucho, 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 mucho parodias. Solo la familia Patomanía, bendiciones, dice Denis, saludos. Pues sí, entonces, para mí es un honor, pues. Está súper buena, dice Carlos. ¿Crees que le llegue más a la gente, vos? Yo tengo miedo, ¿sabes? Porque una parodia implica un chingo de cosas, vos. ¿Qué onda, Noé? Asturias. Una parodia implica un chingo de cosas, que primero es un chingo de tiempo, vea. Y que escribí una letra, no sé si les va a gustar, y que la gente va a juzgar. O sea, a veces la gente, cuando son cosas buenas, porque yo la considero buena, hasta el momento en mi vida de parodias, jamás he subido una parodia que no tenga menos de 100.000 vistas. O sea, es algo para mí que yo siempre lo tengo que mantener a la altura. Y no es por tirarle mierda a otros youtubers, ¿verdad? Pero hay otros youtubers que han subido y esas cosas no le han pegado. Qué mala onda, mala suerte, ¿verdad? Pero no sé por qué a mí siempre me va bien en eso. Quizás porque le pongo algo calle, algo, no sé, algo de realidad. Siempre dejo un mensaje o cosas así. Entonces, espero yo que me vaya bien en esa parodia, al menos en cuestión de seguidores y cosas así. Aunque yo ya dije que antes de lanzar esa parodia voy a hacer un en vivo, más es porque puta, vea. Saludos, dice Giovanni. ¿Cómo estamos, Giovanni? Te quiero, a huevo, campeón. Dice Capitán, ¿qué? América 503. Pues sí, ¿qué onda, pata? Saludame, dice Will Márquez. Entonces, yo siempre me pongo esa parodia así como que. Y me da miedo porque mucha gente tal vez no vaya a valorar el esfuerzo que yo he hecho en ese sentido, de que puta, me he dado verga escribiendo eso. En partes me he chillado escribiéndola, se me ha erizado la piel escribiéndola, porque la he sentido. Entonces, es pura realidad. Y que vaya a venir alguien a decirme, sos una mierda, hijo de puta. Entonces, que se atenga porque yo lo voy a putear también, yo siempre lo he dicho, vea. Tal vez el fanatismo de las personas en este país es complicado. Nunca quedas bien con nadie, dice Cristian. Eso es normal, Cerote. Dice, las parodias son parte de una influencia, según cómo tengas el ánimo, así será. Dice. Sí, porque por ejemplo, vaya, la de Freddie Mercury, la Bohemian Rhapsody, no sé si cuántas han visto esa parodia. Pongan una manito si ustedes ya la vieron. Esa parodia llevaba pura realidad. Y si nos ponemos a analizar párrafo por párrafo, que dice. Puchica, es que no sé si ponerla. Bueno, es medio, se la voy a taradear porque dice, quiero ver. Mamá, nada está bien. Yo le dije a usted que no votara por él. Funes y que robo bien. Se lo gasta en guayaberas y en motel. Ustedes saben que Funes usaba guayaberas y pues se motelaba. Lo vieron saliendo de un lugar y cosas así, ¿verdad? Y de ahí decía, mamá, ¿y Funes dónde está? Se fue de vacación a Nicaragua, se asiló, nos mintió, como lo hacen todos, incluía a todos, no solo a una persona, ¿verdad? Y de ahí venía el tema de, y su ex esposa se le fue volando, tiene dos, tía Bubu y la Pignato. Y también la Michi, que se fueron las chichis. Y así. Entonces, mi parte favorita de la parodia era la de. Y cuando se sentó en casa presidencial, le soltó su billete a su amigo el fiscal. Y el frente siempre se lo desmiente. Y ese cuento es más viejo que la Nidia Díaz. Entonces, siempre realidad con comedia. Entonces siempre he querido llevar de la mano todo eso. O sea, no es como escribir nada más. Porque aquí, vaya, el error de muchos artistas de aquí en El Salvador, creo yo, es solo querer rimar. Los cerotes quieren rimar y rimar. Y yo sé que lo que yo hago, una parodia, no tiene nada que ver con música. Pero si le pusieran un poco de coco en rimar, pero que llevara realidad. Así como fue la única canción de Kingflip, la de
¿cómo se llama? Mi tierra, que esa cosa llevaba realidad y rima. O sea, si todos hicieran eso, creo yo que pegaran, vea. Pero los cerotes solo escriben por escribir, solo porque, ah, mi prima la vi en la cocina y otros haciendo tortillas de harina y son una mierda las canciones, man. Entonces, esta parodia que escribí lleva pura realidad y también lleva comedia. O sea, esa línea que se tiene que mantener así, no solo es escribir. Yo en esa parodia borré varios renglones en esta que voy a tirar, borré varios y la volví a escribir. Escribía y borraba, luego borraba y otra vez y hacía darle porque decía, no, este pedazo tiene que ser más fuerte, tiene que impactar más. Y así. Entonces, de hecho, estamos haciendo un detrás de cámaras de todo eso que todavía nos falta grabar. Espero yo pasado mañana poder tirarla, ¿vea? Para todas las personas que estén interesadas en apoyar, cracks, yo con gusto les recibo el apoyo, majes. Y a Carlos Ábrego se le enseñé una vez, es cierto. Dice, brother, dice, saludos desde Zacapa, Guatemala, te admiramos un vergo, eres el mejor youtuber. Saludos a mi esposa Zulma, que está haciéndome la cena, eres el mejor, brother. Dice Sergio, gracias, viejo, saludos a tu esposa. Saludos, Pato, aquí haciendo presencia, apoyando a la patomanía, como siempre. Dice, ¿cómo estamos, Pato? Dice, bueno, saludos, gente, gracias a la gente de Guate también. Primero dije, algún día vamos a Guate de nuevo. Pato, ¿cuándo vas a lanzar El Mercado del Guaro? Miedos del Diablo. ¿Saben qué? Ahora yo ese tema se lo quería tocar otra vez a Elisa, porque yo cada vez que veo guaros en el súper, a mí me encanta, pues, o sea, no es que me guste el guaro, vea. Sino que, bueno, si se lo ven a otro youtuber, denle su puteada, ¿ok? Porque esta idea es mía. Yo quiero sacar un guaro barato, de esos baratos que valen unos 10 pesos. Así tipo un Caña Rica, tipo un Chaparro, algo así. Un guaro gatada para la gatada, ¿me entendés? Que a ustedes se los puede vender a 10 pesos, que se llame Miado del Diablo. Pero para eso. Para eso, pues lógicamente se dicen de que tendría que mi trago tendría que tener ¿cómo se le dice? Medidas salúbricas o no sé qué, tiene que pasar un montón de filtros y bicho, es un gran dineral, cerote, o sea, como a mierda, ¿de dónde? Pues no podría vender solo un trago así inventado solo por venderlo, pues. Entonces, ya por mí sería un sueño vendérselos y puta. ¿Se imaginan ese nombre y que salga un diablo así, miando en la botella? Miado del diablo y sería un guaro letal, ¿verdad? Pero bueno, son sueños pendejos que uno tiene, ¿verdad? Ni artesanal, dice. ¿Por qué tan temprano te vas a empiernar desde las 9? Dice, hay una caña rica que se parece como que es leche de litro, dice. No, pues sí, son sueños pendejos. ¿Saben que cuando algún día tenga pisto voy a lanzar ese trago solo por chingarme? Miado del diablo. Se envía hasta el norte, se envía a cualquier parte del país y toda la gente tomando en Navidad con un miado del diablo. ¡Qué buen nombre, man! Desde Riley, Carolina del Norte, dice, saludos. Dice Nathan, maje. Eso no me puede decir maje. Pues sí. Entonces, igual yo conocí una persona hace como 2 años, un maje que hace cerveza artesanal. Y como que se llama, él me dijo de que podíamos hacer cervezas artesanales con mi nombre. Esa sí la veo más cercana porque él sí tiene ya los permisos, ¿sabes? Pero bichos, puta, con eso sí es un vergo, o sea, porque él me dijo, no sé si algún día quisieran ustedes probar, vea, podría vender, o sea, pero sería una edición limitada, digamos, comprar unos 50 six para vender, vea. Y vender la cerveza, pero no sería cerveza de $1, más porque coma mierda. O sea, más que el más ese, lógicamente, pues me va a sacar los ojos. Vea, cerveza artesanal. Hey, viejo, saludos, bendiciones. Dice, miedo del diablo, ¿qué va a ser? ¿Amarillo o qué? Dice, no es que se te he visto jugando, no sé si sos el mismo que me acuerdo yo. Dice Nathan, ¿en serio? Con sabor a tamarindo, dice Explorer. No, más esa es la del Luisillo, ¿sabes? Pero sí me encantaría, la verdad. ¿Qué onda, Pato? Dice Odir, ¿cómo estamos, Odir? ¿Todo bien? Saludos, Willy No. ¿Todo bien, Willy No? Pues sí, entonces son pendejadas, ideas pendejas que tiene uno en la cabeza zampadas, maje, por hacer y uno dice, coma mierda, algún día voy a hacer esta mierda. Me encantaría, la verdad me encantaría. Saludos, gracias Ajado por estar poniendo eso. Y Edward también. Y ese milagro, dice Omar, el hombre sin cuello. Aquí estamos maje, dándole. Intentando hacer algo bueno por YouTube, cerote. Pendejo de Omar, solo otro cerote raro, man.
Si la gente viera a Omar en persona, el cerote es raro, man. Si un putera tortuga iba a ser ese cerotón. O garrafa de agua, no sé. O qué putas, no sé. Ah, les cuento, ya preparé la otra botella de Mama Juana, pero esa no se va a poder tomar de aquí a un mes. Porque se está, ahorita se está fermentando ya. Le puse vino, le puse ron y miel. Entonces tiene que quedarse fermentando ahí un buen rato. ¿Qué onda, maje? Kentucky Fried Chicken empezó a la edad de los 60 con su idea. No te agüites, dice. De verdad. Historias motivadoras, cerote. Ya te está creciendo la ceja, dice. A huevo. Están chivos tus videos, dice Nathan. Gracias, hermano. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, mi crack. Gracias, gracias, gracias. Puta, a ver cuando aquí en YouTube dejan hacer esas mierdas que hacen en TikTok, vea. Que por una flor hacen pendejas. ¿Cómo es que le dicen ese tipo de transmisiones en vivo? Es que son TikTok solo mierda, se encuentra uno más. Yo no sé para qué puta ven TikTok ustedes. Borren esa plataforma cerota. Quédense en YouTube, en TikTok. Debes de hacer tours por El Salvador, dice. No sé, fíjate, el turismo a mí... O sea, sí, y viajar a las partes del país me gusta, ¿verdad? Pero no como que haga videos yo así. Que dice, hey pato, ese TikToker dice, podría ver mi TikTok algún día, ma. Lo podría, pero ahorita no me interesa, ma, es que no sé, ma. Puta, es que TikTok es una mierda, ma. Aparte que así me van a ir a putear todos los que tengo bloqueados aquí. Ya se las voy a desquitar, pero también los va a putear, que no es de mierda, ma. Denle tac tac a la pantalla, decís. No, si es que yo sé que allá es un gran mierdero, man. Hola, patito, saludame, dice Maritza. ¿Cómo estamos? Maritza. Arrivederci. Pues sí. Entonces. Lo que sí le estoy metiendo últimamente es a Facebook. Estoy subiendo contenido a mi nueva página, man. Es ahí, ahí van a poder encontrar mis más videos. Un verbo de mierdas que pienso... darle más, vea, porque Facebook se ha puesto bueno. ¿Qué onda, pato? Dice Víctor. ¿Cómo estamos, Víctor? ¿Todo bien? ¿Y por qué pones una foto de un gato, cerote? ¿O sos vos, mae? Espérenme. ¿Cómo, mierda? Mejor quédate acá porque, puta, en TikTok solo hay de verguetes. Lo que pasa es que en TikTok sí les han lavado la mierda, bicho. Varios de allá. En un en vivo, ¿ustedes se acuerdan? Hace como un mes yo estaba haciendo en vivo y un maje vino a comentarme a un TikToker que dice que él ganaba $20,000, dice. Perdón, lo siento. No te vuelvo a... No vuelvo a decir nada de TikTok. Porque él dice de que ganaba $20,000, dice. ¿Cómo? Sí, es una red social viral, pues. O sea... Saludos, Walter. Es una red social viral y que podrías crecer. Saludos, dice Walter Valle. ¿Cómo estamos? Un mensaje pone Walter, que aquí estos cerotes andan estresados. Imagínate el Omar y Walter peleando, pasan los cerotes y son moderadores. Por $20 le quito el mod a cualquiera de esos dos cerotes. Un día de castigo. Pato, venía a hacer un reportaje a mi colonia. Yo te ayudo con las historias de aquí, dice. Amigo, solo Dios, rey. El gran Pato, ¿cómo estás, crack? Dice. De TikTok, el de YouTube. Dice, algunos solo por tener 2,000 seguidores se creen famosos. 200 seguidores, dice. Bichos, ¿a quién le quitamos el mod esta noche? Sí, si me mandan $20. ¿A Lajado o a Omar? Dije, sí, quisiera hacer una encuesta, yo vos. Te lo juro. O que decida el que mande los 20 pesos. De castigo, una noche, pues sin ser mod. Yo lo pongo hasta después. Alguien que se digne en hacer mierda a uno de estos dos cerotes y que él diga, quitáselo a Omar o quitáselo a Lajado. Y se lo doy al que lo mande. Un reportaje de algún centro médico o hospital que estén construyendo para la población más necesitada, dice. ¿Para qué los vas a ocupar? Dice, para limpiarme el culo, más. Es lógico que para mí, cerote. Allá es... No
No sé que están construyendo un nuevo bicho de hospital o algo. No sé si han escuchado una bulla, pues al menos yo no vea, pero sería bueno. La gente lo necesita, cerote. Como mierda. ¿En qué hospital nacieron ustedes, cerote? Yo soy nacido en Santa Ana, man. Imaginen. Por eso te vergo gente que a mí me pregunta de que si yo, ¿por qué yo soy del FAS? Pues lógicamente, padre bendito. A mí mucha gente me pregunta que por qué soy del FAS, pues lógicamente soy nacido en Santa Ana. Saludos, Pato, desde Santa Rosa, California. Hola, amor. Lo bueno es que tenemos aspirador. Ah, cabal, Manolito. Ya está ahí. Ya, está comiendo. No sé por qué dice. Yo nací en San Salvador, dice Omar. Morbo, ¿dónde naciste? En San Salvador, en otra familia. Pero fuiste criado en el puerto. Criado en el puerto. Lo que pasa es que en el puerto no hay hospitales, amor. Por eso es que sos de un lugar. La mayoría son de San Salvador. No, yo soy nacido en Santa Ana, pero hoy soy negro. Ah, pero vos naciste en la casa, ¿verdad? Ajá. Nací en la casa, imagínate, mi mamá se peló. ¿Y cómo es que se llama? Pero sí, soy de Santa Ana. Viví hasta allá a los 4 años y medio. Sí, 4 años o 4 años y medio. Porque luego me llevaron a Zoya. Y pues ahí crecí, vea, toda mi vida. Y... pero sí, tengo pequeños recuerdos del pasaje donde vivíamos en Santa Ana. Se te echa de ver. Dice, maje, no hubiera ni un problema si fuera de la chacra, maje. No sé por qué si hubiera un problema de que fuera de ahí. Poné una foto tuya, quiero ver dónde sos, cerotón. Ay, no se le ve la cara a este puta, no, porque ya me lo hubiera hecho mierda. De Santa Ana llegaste al buen mundo del Zoya, dice. Sí, ahí me crié, lógicamente, ¿verdad? Por eso es de que el cariño siempre es más de Zoya, pues, que de dónde, pues, o sea. La cagota. Ah, la verga, ahorita no hablen de fútbol, cerote. No me estoy diciendo nada. Ey, ¿por qué no haces retos? Dice. Mira, cerote, yo no soy Mr. Beast. Pama, no sé, no me gustan los retos. Tal vez mañana nos animamos con Omar a hacer el en vivo de depilándonos. Uy, ahora fui al super y no compré la cera. Tal vez mañana lo hacemos. Saludos, dice el rojo cagón, dice Seca. Seca es una cuenta fake, no sé quién putas la manejará de algún cerote. Pero hace unas preguntas tan pendejas. Que lógicamente se disfraza de mujer para venir a comentar, porque una mujer normal no haría esas preguntas pendejas, vea. Algún cerote es, no sé, imaginan que yo le caigo mal, o ex amigo mío, ex. Entonces el cerote viene a comentar así como que para que yo conteste, vea. Yo me puedo esas mierdas, cerotes. Ya, esas mierdas son viejas. Seca tener la raya, cerote. Seca mi huevo. Ah, bueno, lo que ya va a venir de otra cuenta fake a hablar mierda. Ya le he visto esa cuenta, volando verga en otros lados, en otros canales. Yo te hice una versión de ti en los Simpsons, ahí está mi foto de perfil, dice. No me acuerdo más. Aquí está mi like, saludos desde Pensilvania, bendiciones, dice. Bueno, saludos. Bichos, ¿de qué trabajan ustedes en el norte? Cuéntenme, podemos hablar de eso. ¿De qué trabajan y cuánto tiempo les costó acoplarse a su trabajo en Estados Unidos? Si yo me fuera, ¿de qué me dieran trabajo ustedes? De ni mierda, porque no sé hacer ni mierda. Bueno, sé pintar, más. Sé pintar, puedo lavar baños, más. De verdad, los dejo bien vergones. Baño chuchos. Cocinar no puedo, sería una mierda de chef. Algo cerote, ustedes consíganme trabajo si me voy a por sin YouTube, no pego más. Ustedes tendrían que estarme esperando allá. Ey, aquí en Pensilvania, pato, hay trabajo. Ey, cerote. No sé, más, algo. Puta, yo me pongo a pensar sin YouTube, no la pego más. Saludos desde Utah, dice Víctor Vázquez, saludos. Sin YouTube no la pego, ustedes me van a tener que dar trabajo, cerote. Al suave, dice León 2000, ¿cómo estamos? Lee a Nick Francia, dice, ¿qué puso? No veo Nick Francia, cerote. ¿Dónde está? No me ha comentado nada. Saludos hasta Chalatenango, dice Mario. Saludos. Dice, yo trabajo en el campo, podando árboles y juntando fruta. Qué vergón. Fíjate que yo trabajo en un call center en El Salvador y me costó encontrar un trabajo de oficina aquí en California. Estuve 2 años de restaurante, dice. De delantero el FAT, dice.
pato para adelante el Fat, dice. Hijo de puya. Imagínate 2 años para trabajar de lo que te gusta hacer, ¿ve? Hay mucha gente acá. Yo conocí la historia de un amigo. Abrimos un Chepe Pollo. No es, cerote. Conocí un amigo que se fue del país. Él era contador y aquí ganaba 600. ¿Sabes que para una persona con ese salario aquí, o sea, no es que sobrevivas ni que vivas súper bien, vea? Pero no está mal la comparación de otros que ganan 300, 250. Así hay mucha gente que no sé cómo hace para estirar el dinero, vea. Pero se fue, pues, lógicamente, porque ganando en un restaurante allá le va mejor en Estados Unidos, ma. Y aquí los estudios como que no es la mejor decisión para un salvadoreño, vea. O sea, se escucha raro, pero es lo que hay, más. Soy contadora, preparo impuestos y corredora de bienes raíces. Llegué a Estados Unidos en 1976. Ah, bueno, pero usted ya está bien establecida, hermana. Qué bueno eso. Felicidades. Dios le bendiga. La bendizao, hermana. La bendizao. La bendizao, hermana. La bendizao. Pues sí. Trabajo de probador de software, aplicaciones web. Puta, si es que miren en la foto. Exploring el cerote. Puta, sobrino de Mark Zuckerberg. Es tu puta. O sobrino de Nayik. Porque miren en la foto, el puta bien vergón, el cerote. Y uno todo aguacatero sale en sus fotos de perfil, bo. Y este más ha puesto una de esas. Es un puta formal, más, no como nosotros, más. Pero pues sí. Y los demás, cerote, ¿qué piensan? No comentar, ¿a qué dónde putas trabajan? ¿Qué hacen allá? ¿O cuánto tiempo les costó acoplarse al norte? Déjate crecer el qué, dice Pato, haceme el favor, dice Nick Fran. ¿De qué, cerote? No había leído tu comentario. Toma tiempo, dice. Yo tengo un amigo acá también. Yo estuve en una radio con él. Él era programador web. Y puta, el bicho era un paloma haciendo sitios web. Y aquí le pagaban una mierda. Ganaba igual que yo de locutor. Puta. A mí me pagaban 300 y algo de locutor. Y a él le daban lo mismo y él hacía un trabajo más difícil que el mío. Yo solo hablaba mierda en la radio. Y él no, más. Entonces era muy difícil y le pagaban re mal. Se fue para el norte. Yo estuve más ahí, trabajo individual arreglando computadoras, dice León. Pato, anda a trabajar de ayudante del bañil, dice. Vos decís el tic de paz. Más, no nos olvides que te habías hecho. Más, yo te escribí ahora. Porque yo creo que ya te tengo aquello, lo de las tomas. Pero como te valgo verga, más, no me contestás. Ah, fuera la Yajaira, rápido le contestás. A la maestra del Parque Libertad. Estos de Luxur sí están enamorados de la Yajaira, bo. Buenas noches, Pato. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos desde Chalatenango, dice José. Saludos. Ceja de cuche. Vos decís el tic de paz, dice. El tic vende camisas en TikTok. En serio. Hace poco estuve hablando. El día que fui a grabar al Pepeto, le hice videollamada al tic de paz. Porque por ahí vivía él como a 2 cuadras. Y le llamé porque tenía muchos recuerdos. Tengo muchos recuerdos con el tic de paz. Y me sentí bien verlo de nuevo. Como 10 minutos estuvimos hablando. A él le dio mucho sentimiento ver la casa donde creció y cosas así. Y puta maje, la verdad es que una locura. Yo quisiera que Denis, el tic de paz, nunca se hubiera ido del país. Porque el maje en realidad era buenísimo. Saludos desde Charlotte, dice Pata, ¿cómo estás? Saludos, dice Paolo. Saludos desde Ecuador, bendiciones, brother, dice. Ya no te has topado ninguna vez a la Yanira, dice. No, si la última vez que no tengo un video con ella, pues hace poco, las primeras semanas de enero, subí un video con ella. ¿Por qué no hace video ya el tic? Dice, lo que pasa es que es difícil, más. Él no tiene. Bueno, yo le dije esa vez que hablamos y me dice. La excusa que me puso es de que los cheros que grababan con él ya no están, que el que le editaba, que no sé qué. Yo le digo, maje, YouTube no es la gran ciencia. Agarrá tu puto teléfono, te grabás, pegá esa mierda y subíla, cerote. Subí esa mierda. Pero a él le editaban los videos y sí, los videos de él llevaban como una pantalla verde, iluminación. Y aquel es bien delicado en ese sentido. Entonces, pero si está con esas mierdas, nunca va a subir video ya. Eso es lo malo. Yo te escribo para que nos pongamos de acuerdo. Gracias, maje, dice los chicos de Luxor. Gracias, maje, vergón.
Suscríbanse al canal de estos más, por favor. También, no lo había dicho. Puta, como que soy el Catrín, me veo de su casa, o sea. Ya saben quién es el Catrín, ¿verdad? Dios, viejo erótico, ahora sí baila. Los chicos de Luxo quieren Ford. Soy bien pendejo, man. Maje, quiero café, cerote. Maje, tal para cual se notaba como el gordo trataba al tic. Dice, ay, maje, programa de mierda ese. Maje, yo me acuerdo que intenté ser como Ferna Floyd cuando veo mis videos de 14 años. Puta, me da vergüenza. No, pero lo hubiera seguido haciendo, maje. ¿Vos qué crees? Al menos a mí. A mí. Me da pena ver mis videos de hace años. Así te lo juro. Me da pena ver mis videos de hace años. A mí me da pena que la gente esté enfrente de mí viendo mis videos del pasado. No sé por qué. O sea, igual los del presente. No me gusta ver mis videos. No sé por qué. Te lo juro. Me siento raro cuando pasa eso. Entonces, yo creo que al final hace lo que te gusta, cerote. O sea, que te valga verga, man. ¿Quién quita y si hace años que vos hiciste eso ya fueras un creador de contenido con bastantes seguidores, man? ¿Alguna vez viste alguno de los videos que hacía Ferrofino? Dice, ¿cómo así? O sea, ¿cómo así, Noé? A ver, man, dijiste que ibas a hacer un video reacción de tus videos del pasado, dice. Sí, lo voy a hacer, cerote, calmate. ¿Te echaste minoxidil? No me he echado nada, más ha crecido natural. Pues sí. Contar lo que pasó en el restaurante, más ayer lo hablé. Dije que fueron una mierda, que puta, pedimos comida y la llevaron a las 2 horas. Y las meseras eran una, o sea, un trato bien basura, man. En todos los sentidos. Pero no lo bloqueé, maje. ¿Quién ha dicho que lo bloqueé? Cerote Omar. Bichos, manden 20 pesos quizás a Omar. Voy a quitarle el mod. Y se lo voy a dar al que los mande, por favor. Puta, mano. Hijo de puta, para estresarme este Omar. Cerote sin cuello, como que es tortuga. Yo cuando estaba más pequeño y cómo llenarme de papel y perdí la cuenta del canal, perdí la inmensidad, dice. ¿Qué onda, cha? Ey, GIF, qué pendejo. Más dejen de comentar esas mierdas. Te voy a ir a buscar a la policía por cerote. ¿Qué le debes vos? Dice. Sí, más no bromeen con esas mierdas, más. De poner nombres de pendejos, pues así. A yo, dice Willy. ¿Cómo estamos, Willy? Echarles al secote. Sí, más aquí vienen como que son pendejos. Ah, Gerardo, fíjate que Gerardo Ferrufino fue mi maestro, maje, en, se llamaba Aptitudes Escuela de Talentos. No sé si fue buena onda o mala onda conmigo, no lo sé, pero por él entré a los medios por primera vez. Entonces solo nos faltan 55 para llegar a la meta. Vergón, suscríbanse al lo voy a fijar el comentario de este cerote de los chicos de Lux. Ya no puedo fijar yo, bo. Alguien, por favor, que me haga el favor de fijar el comentario de los chicos de Luxor, porque yo no puedo. No sé por qué. Majes, ustedes, sáquense 20 pesos para mandar a la verga a Omar o a Lajado. Elijan uno de esos dos moderadores. Voy a poner ahorita a la verga. Juela, me mandaron a la tienda. ¿Qué pasó aquí? Dice Wilson. Pues sí. Yo estuve en aptitudes también. No, sí, yo también, más yo estuve un año. Casi me daba verga con el maestro que estuvo ahí de radio, man. Qué viejo pendejo ese. Que no le gustaba cómo yo hablaba, viejo cerote. Es que ese día yo llegué a la clase, más. Y vaya, teníamos clases de radio, vea, y televisión. Entonces,
Saludos, Carla Medina. Hermana, sí, ya tenía rato de no verla en vivo. ¿Cómo estamos? Pues sí. Entonces, cuando yo llegué a la clase de radio, todo vergón, dijo de que teníamos que improvisar durante 5 minutos. Y yo empecé a improvisar con mis palabras así de todas chafas, pues. O sea, nada que con educación, vea, ni nada. Y le molestó eso a él y me dijo, cuando terminé los 5 minutos, me dijo, pará, me dijo. Qué desperdicio el trabajo que has hecho, me dijo el hijo de puta gordo, chele basura. Y yo le dije de que ahí no se estaba pagando para que me dijera que era un desperdicio y que el trabajo de él era enseñarme, no estarme diciendo esas cosas. Y me dice, es que lo que hiciste está mal. Si tus turnos de radio también están mal. Como a ver. Y el cerotero de la FM Globo, si tan solo me acordara del turno de radio, mae. Si tan solo me acordara cómo se llamaba el turno de radio de ese viejo cerote, bo. Pero bueno. Coma mierda, mae. Buenas noches, Pato. Estoy ocupado, pero te estoy escuchando, dice Víctor. Vergón, Víctor. ¿Cómo estamos? Gracias, puta. O sea, a modo radio está este cerote. Gracias, Víctor. Espérenme, mae, yo me voy a hacer un café. Vamos a hacer un café juntos, bicho. ¿Les parece? Para mientras, motívenme. Con algún buen superchat o algo. Dice, de los que estaban con vos en esa ocasión, a ver quiénes están hoy por hoy en la televisión o radio. Dice, ningún cerote. Y qué buena pregunta, mae. Ninguno. Ningún cerote está en un medio. Y dejemos atrás eso. Sino que voy a tomar café en la taza que me dio la suegra, por cierto. Dejemos atrás eso. Es que ningún cerote está ni en internet. Pues no existen. Ah, sí, hay un cerote. Ya me acordé. Ya me acordé. Es reportero. Ya me acordé. Hay uno. Pero no era de mi generación el cerotón. Espérame, aquí lo voy a poner. Si hay uno que está en los medios, en un canal que nadie puta ve, pero está. Para eso mejor hiciera videos, cerotes. No está ninguno, ¿verdad? No, 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 si hay uno. Si hay uno. En un canal, como les digo y lo repito, en un canal que nadie puta ve, pero ahí está, pues. Solo su mamá lo ve al cerote, pero ahí está, reporteando en cancha. Ya les he contado miles de veces que a mí me ofrecieron trabajo de. En el 4 fue. De ser reportero de cancha en el 2021. Pero yo dije que coman mierda estos siete putas. ¡Ja! Primero ya se imaginan yo siendo reportero. Y el FAS quedaba campeón. Señores, la lleva tal y... Me quito la camisa, hijo de puta, y empiezo a correr con todo el micrófono, el 4 ahí alrededor, a abrazar a los jugadores del FAS. Porque yo no iba a andar en... Imagínate, salía campeón otro equipo Cerote. A mí me valía verga el trabajo. No, hombre, si 400 querían pagar, ni mierda, iba a ser. Con 400 no sobreviviera. Entonces... Yo me puse a pensar, puta, y si entro a la cancha, voy a ver al FAS, puta, en mi mente yo decía, voy a ver al FAS siempre, pero cuando el FAS quede campeón, no voy a poder celebrar ni mierda. Solo me imaginé en la gran final, yo, maje, queriendo celebrar, pues yo celebro, a mí me valía la verga, maje, así se lo digo, yo celebrara un gol del FAS siendo reportero y me vale verga si me quitan el trabajo. Si eso no fuera profesionalismo o no sé, eso de mí me valiera verga, man. Que vive el fácil, poco. Primero el fácil y después lo demás. Y que coma mierda Omar. Pues sí. Yo eso hubiera hecho, man. Te hubieras tocado que ella no dice, no decía a qué equipo le va, dice. Es que yo no hubiera aguantado eso más. María Lara, saludos, dice. Hola, Pato, dice Marcela. ¿Cómo está, hermana?
Sí, no, yo no hubiera aguantado, man. Zampate un trago de esos que tenés atrás en la pared, pues sacátelo, pues, los chicos de Luxor. Mezclado con café y toda mierda. Es que más, este, va. Sí, sí podría, pero de este, man. Ron. Pero le eché un poquito a este porque a este trago tenés que esperar que se fermente. Y ahora lo preparé, le puse vino y ese ron con miel. Entonces, en un mes lo vamos a poder usar, ¿ok? Ahorita dejemos que se fermente y que sepa bien, ¿ok? En realidad, Eli tiene un equipo preferido, así como vos, dice. Supuestamente sí. De los compañeros del Pato, uno está en el Secot y dos tocan en la banda Cero Ocio, dice. Pues sí, no sé por qué siento que este chuchuputa se parece a Omar. No tiene cuello, chuchuputa. 20 super sub ahorita y te zampas uno y luego. Dale, pues, chicos de Luxor, quiero ver esa mierda. Que se vea, los chicos de Luxor. Mi perro, pura verruga peluda, se ve. Cola Champán, ¿cómo estamos? Vale, Cola Champán es un maje tuitero que él en tiempos libres en las noches es gay allá en Estados Unidos. O sea, no está mal, nadie lo juzga al cerote. Pero sale vestido de trans en las noches. Y de eso vive el cerote. Pero es un gran amigo el cerote. Sí, es vergón. No importa el maje que le guste. El hijo puta es un gran amigo, ¿no? Qué hijo puta más lindo. Dos cucharadas, tres leches de mierda. Es vacil, maje, no, hombre. No, el maje de que putas trabajas allá con la champán. Con tácerote. Porque no sé de qué trabajas. Ya te quemaste, dice. Ya me dieron ganas de un café también, dice. Esperen, puta, mi galleta, cerote. Coma mierda, voy a traer mi galleta. Luxor, ¿qué pasó con los 20 pesos, cerote? Espérenme, maestro. Aquí voy. Dice, puta, iré a preparar un café. Dice, ¿por qué decís chiche te pone a chiche te pone? Dice, ah, porque Omar tiene las chiches puntudas. Ayer me dio risa, por fin alguien me hizo bien con un apodo, me dijo nariz de pony. Ayer lo leí en comentarios y me cagué de risa porque los ponis son así. Qué buen apodo. Felicidades. En el verano del qué pendejo, lo leí cantando. Yo tengo un amigo que está contra la comunidad gay, se puede decir, dice. Yo tengo una camisa igual que la tuya, dice. Ah, vergón, maje. Entonces en el día es con la champán y en la noche fresca, dice, qué culero. Vaya, hijo de puta. Pero me muestra esa mierda, oiga. Ahorita los chicos de Luxor. Más no puedo fijar el comentario de esos cerotes de los chicos de Luxor, po. Espérame, lo voy a traer, más, no se vaya. Ay, puta. Es el verano del 73. Como mierda, como puta voy a tomar ron con café, estamos locos. Aquí hay locura, man. Mi amigo el Pato tiene nariz de pastor alemán. Pendejo. Pendejo, Omar. Deja de poner dedo. Puta.
Salud, gracias, Luchi, que te lo superen. Ay, hijo de puta. Okay. Puro marangulo. Qué pendejo. Va a quedar durmiendo en el sofá, dice. Majen, no majen. Estoy hartándome café, cerote. Son locos, dicen. Pues mínimo, cerote. La banda es hablar mierda aquí en vivo. Digo, a verga, hablo un verga de mierda. No, cállense, bajan, ustedes no digan nada. Si allá bajan, no digan nada. El mejor apodo que le han puesto fue Chichi de Transexual en transmisión cuando estaba obeso, mi perro. Es cierto, una vez así me dieron Chichi de Transexual. Es cierto, ma. Puta, es que estos majes. Bueno, estos majes tienen un podcast en Spotify, por si ustedes no siguen con la champán. Y hablan unas mierdas bien vergonas. Se llaman Los Reyes del Desorden. Y hemos quedado con ganas como de hacer un podcast así para mi canal. Y qué de verga se arma con esos bichos, se lo juro, ma. Con la champán y Mejare son los únicos dos cerotes que a mí me hacen mierda. Hijo de puta. Me agarran de pato. ¿Cuánto el trago? 20 pesos, ma. Sáqueselo, no hay pedo. Alas. Un podcast de terror, dice. No, cerote, somos cristianos aquí. En este canal es de Dios, pendejo. Café con piquete, ma. Mire lo que dice esta taza. Esta taza ya tiene dueño, dice. Búsquese la suya y no toque mi taza. Me la dio mi suegra de cumpleaños. Por fin ya no estoy bloqueado, dice. Maje, pero pórtate bien, cerote. Si no, estos majes se van a bloquear. Estás con mierda. Casi 1800, dice. Después del trago de Sixpack, me van a andar a comprar unas 6 coronas. Yo les invito, dice. Maje. Acá nos podemos putear y todo, pero jamás, dice. Se pone la palabra olis. Eso es de culeros, exacto. Ni olis ni hola. Solo las mujeres pueden poner olis o hola porque son mujeres. Pero si un hombre aquí viene a poner un olis... Que coma mierda si huele a la puta. O que diga wow. O que diga oh. Esas palabras están vetadas en este canal. Vetadísimas. Nathan, no lo vayan a bloquear porque Nathan es fiel. Pero lo está poniendo por joder. Pero de verdad. Aquí no se puede poner olis. Ni hola. O sea, un hombre de verdad dice qué ondas, cerote. O... Oh. Ey, man. O qué pedo. No, olis. O hola. Hola es de culeros. Así de simple. Lo he dicho siempre y lo voy a decir. Solo las mujeres lo pueden decir. Porque son mujeres. Marvin, tampoco no lo bloqueen. El Marvin es buen suscriptor. Es buen suscriptor. No lo bloqueen a Marvin. Qué pex, el qué pex, qué ondas. Qué pedo, maje. O no sé, algo. Maje. Bloquearon a Marvin. No es que sea machista, cerote. Es que no podés poner un hola siendo hombre, vaya. Vos cuando ves a un chero, digamos que yo veo al pendejo de Omar 19, lo veo y le voy a decir, ¿qué onda, maje? Lo más un abrazo. ¿Qué pedo? ¿Cómo has estado, cerote? Ah, todo vergón. Ah, qué vergón. Pero ¿y si yo llego y le digo, Oli? O sea, majes. Cuando le digo Oli, me siento estresado. Oli. Oli. Es culerada, maje. Siento que así lo estoy diciendo. Se dice, qué onda, cerote. Qué pedo, maje.
Sí, se puede decir, no, esa que te valga verga, sí se puede decir. Sí, es culerada, ma. Incluso, vaya, lo digo aquí también, vaya, a Carla se le vale porque es mujer, yo siempre lo he dicho, a mujeres se les vale, ma. Pero aquí, o sea, va a todos los que están en el norte, va este llamado, ma. A todos los que están ahí en el norte, no vayan a poner ni un wow aquí. Ni un o. Porque aquí están vetadas esas palabras. Aquí o se habla aguacatero o no hable ni mierdas. Y no me van a poner un guau, pato. No, ni mierda quiero un guau. Quiero un puta pato. Cerote, qué verga de video. No quiero un guau, ni mierda. ¿Qué onda? Dice la patomanía. Ese verga. Guillermo George cumplió bien. Prohibido, ¿cuál es lo que hay? Dice. En pleno 2024 ocupando el Oli, dice. Pero yo creo que hay mujeres que lo ocupan. O sea, entre ellas te dicen, Oli, amiga, amiga. ¿Qué onda? Dice Abner, ¿cómo estamos? Oh, dice, oh, maje, te va a tomar una cerveza. ¿Sí o no? Dice, maje, estoy lejos, espérate. Vamos a refrescar la memoria, dice. Hombre que venga con el Oli, wow, oh, será bloqueado, nada más se les vale a las mujeres, dice. No, pero a las mujeres sí no se les vale ni el o ni el wow, desde ya se los digo, porque son salvadoreñas. Estamos hablando de las reglas ahorita de mis transmisiones en vivo. Hasta luego, no, hombre, cómo mierda. Saludos, Marco, te amo. Y el WhatsApp. Sí, maje, es que yo les digo porque, puta. Yo he contado esta experiencia un vergo de veces. Esta es como cuarta vez que lo cuento. Cuando fuimos al Principito hace como un mes con Eli, me dio tanta cólera que yo sentí que de aquí me agarran de la nariz, ¿ve? Empiezan a reventar las luces, ¿va? Puf, del Principito, pa, pa, pa. Y yo lo primero que le digo a Eli fue: puta amor, qué vergonas están esas luces. Pero los demás, que no sé si creo que era gente que venía del norte a pasarla en El Salvador. ¡Wow! ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! ¡Puta! ¡Vamos, cerote! ¿Dónde se han criado? ¿Dónde se han criado, cerote? ¿De dónde han nacido, culeros? Para que vengan a decir aquí: ¡Wow! ¡Oh! ¡A la mierda! A mí sí me dio cólera. Yo sentí que aquí me agarraron. ¡Oh! Puta, no pueden decir qué vergona esa mierda. O la gran puta. ¿Viste algo, cerote? El salvadoreño no dice guau, wow, eso es ley de oro. Se dice está vergón, dice. Hacer algo contigo, Carlos, vendiendo, dice. Qué puta ese mago. Escuchan, dice. Sí, o sea, algo vergón, pues. Sí, más esa que super chat, cerote. Vaya, y muchos me dirán, puta, es que yo tengo tanto tiempo de vivir en Estados Unidos. El hijo de puta de Messi vivió en España desde chiquito y el cerote anda para allá, bobo, anda para allá, bobo. Vale, también está prohibido, dice. Yo te sigo en Facebook y en Instagram, dice. Gracias, Dulas, te quiero. Gracias, Duliñas. No quiero, pupusa, no me gusta, dice. ¿Y de qué país sos vos? CGZ. Con mis pupusas no te metas. A huevo, es que quieren venir a alucinar que son. No, tal vez no es eso, sino que lógicamente en algún momento pues ellos han de llevarse con mucha persona de allá que dice, oh, wow. Y los entiendo, pues. Pero a mí no me gusta escuchar esas palabras. Sea, en este canal somos cristianos, pero tampoco pendejos. ¿Cómo así? Vamos a ver cómo. Hermana, pero ¿de qué país es usted? ¿Cómo gran putas no le van a gustar las pupusas? Eso sí me molestó, estoy bravo. ¿Qué pedo, pato? Ese verga derrumbe de los chorros. Así se habla en este canal, hijo de puta. Vení. Dame sus 5, hijo de puta. Así se habla. ¿Qué pedo, pato? Se dice. ¿Qué pedo, pato? Ah, oh, culerada. Lo malo es tu nombre, cerote. Ponete otro nombre.
¿Qué onda? Dice Yair. ¿Qué pedo, cerote pato? Yo llevo 10 años en España y no pierdo mi caliche. Al contrario, dice, me encanta hablar así. Marvin dice, pato, saludos. Y el Faz, ¿qué pedo? Dice, gracias, Marvin. Marvin, culero. No, me mentira, si tu puta manda super chat, no le digan culero. No, bien hecho mierda el Faz, cerote, pero ahí anda, más. Queremos más super chat, dice, gracias maje por el apoyo. El salvadoreño dice, usa fuck shit anti. Oli patito, ¿cómo estás? Así no te gusta que te hablen, dice maje. No, no, no. Ni mierda. Puta, están hablando mal de las pupusas, maje. Y tan ricas que son, puta, las mías, las de chicharrón con queso. Son mis favoritas, maje. Qué ricas son las de chicharrón con queso, más. Bloquea a la gente que dice que le dan asco a las pupusas. Bloqueenlo, cerote. Mejor una quesadilla, dice. No, hermana, se merece un bloqueo por... Discúlpenme, pero la verdad es que se merece un bloqueo por estar hablando mal de las pupusas. Así que... A la fuck, mierda, hermana. A mí me gustan de queso con oroco, dice. Yo creo que donde las compró no se las hicieron bien, dice. Puta, es como que yo me vaya a meter a hablar mal a Honduras de las baleadas. Son ricas, maje. O es como que yo me vaya a meter a hablar mal de los choripanes a Argentina o de los tacos a México. No sé, maje, no se puede. Puta, ni René, dice la palabra olis. ¿Qué onda, pato? Salud desde Florida. Maje, ¿sentiste el temblor? Cerote, no. Tembló. Yo como estoy a verga, maje, con ese ron que deben a verga. Marvin, ¿y a mí por qué no me mandas ni mierda? 10 pesos me ha mandado, Marvin, no me querés. Jamás me van a pasar de moda las pupusitas. Jamás, maje. Desayuno, almuerzo y cena, esas pupusas. Siempre pegan. No ha temblado, güey, esto se lo toman pajero. El culo les ha temblado estarme viendo en vivo. De verdad tembló. Las pupusas es un amor fiel, dice. Las pupusas son un majar de los dioses guanacos, dice. Maje, las pupusas. Gracias, Marvin, por ti, por el super shop. Envíe otro día y el pato se come, se toma el resto de guaro que tiene. No, maje, un shot, cerote. Tiembla el país como se empieza un directo de la patamanía, dice. Las pupusas son eternas, dice. Saludos, cerote. Ay, hueputa. Ya volvió Nathan y eso que lo habían bloqueado al cerote. Las pupusas de queso con oroco son brutales, dice. Las pupusas de queso con oroco son brutales, man. ¿Qué piensas de que Nayib Bukele hizo pacto? No sé si hizo pacto o no, man. Tembló el país por la caravana que andaba del Chino Flores, dice. Yo probé las pupusas de la ciudad de Panamá ahí en el video que hice. De el Cipitío, creo que se llama. Y así se los digo, esas pupusas que probé allá son mejores que muchas pupusas de aquí. Qué buenas estaban las pupusas de Panamá. Unos frijoles y todo era, lógicamente, exportado de acá. Pues frijoles y todo de acá. Todos los ingredientes son de acá. Y se los llevan hasta Panamá. Entonces, las pupusas de allá sabían la mejor. Y el bicho que he echado pupusas, nacido en la San José. Dice el Chino Flores que es como una mierda ese hijo de puta. Iván, deja de hacer spam, cerote, te van a bloquear. Gente del Pate de Zampa, un trago más, dice. Acá en Panamá no hay quesillo, sino que hacen con queso mozzarella, dice. Bicho, de verdad tembló, cerote. Hubieran puesto a bailar a Messi con la Yajaira, dice. Más de verdad tembló, ¿de cuánto fue? Hace días. ¡Ah, sí! Hace como unos 4 o 5 días creo que fue, vea. Que tembló algo fuertón. Sí, lo sentí. Lo sentí, lógicamente. Estamos viendo tele.
Es que estos cerotes hablan de temblores, ya que yo ya me trasampé un ron. Pati Belli dice, ahorita está ahí arriba descansando, bicho. USA, son contados los lugares buenos para comer pupusas. Dice, ¿a cuánto le zampan las pupusas a ustedes en el norte, maje? Lenka, ¿cómo estamos, Lenka? Puta, yo he escuchado que las pupusas hasta $3 se las... No, así no, maje. Coma mierda. A dos bolas, dice. 3 por 10 pesos, dice. 3 bolas, 5 pesos aquí en Los Ángeles, dice. En serio, Cerotti, ¿cómo...? Y ustedes por sentirse cerca, Marvin dice, aquí en Los Ángeles 375 valen y fea, dice. 375, imagino. En España son a 1.50, dice. Aquí en Canadá 3 por 10. Pero ustedes, me imagino que comen pupusas por sentirse más cerca del país, vea, lógicamente. Pero ¿y los ingredientes qué tal? Puta, lo voy a entrevistar a ustedes. Los ingredientes qué tal. Los frijoles, ¿a qué saben? La masa, ¿hay algún ingrediente? Es parecido, 2.50 en Houston, dice. La masa es parecido. ¿Tiene parecido en algo a las pupusas de acá o en realidad es solo la imagen? 5 en Toronto, joder, la gran puta. Y aquí valen por $5. Yo conozco un lugar donde te dan 35 pupusas de las chiquitas así. Por $5. Aún vende pupas de acora, dice. Huevos, pato, ya mujer aprendió a hacer, dice, y el canadiense, dice. $4 en Maryland. Los ingredientes no son los mismos, son parecidos, pero no igual, dice. Hey, ¿qué onda, man? Salud desde Virginia. Saludame a Mau González, que hay pasa viendo siempre, dice. Los ocultas son las mejores. Dice, yo las más caras que he comido en San Francisco a 6 pesos, pero buenísimas, bien pagadas, dice. Bueno. $2.75 por cada una en Washington. Yo las hago aquí porque no puedo vivir sin ellas, pero en realidad no es el mismo sabor. Dice. En Florida, Miami, hay un restaurante que se llama Tlacat. Son buenas, cuestan $3.50 en adelante, dice. Omar dice que está en Panamá, dice. Y que valen $1.75 y $2.25. Bueno. Puta, maje, lo siento mucho, la verdad. Fíjate, pato, que yo aprendí a hacer y mis hijos les gustan más los que yo les hago que los del Salvador. Ellos acaban de venir, dice. Pero creo yo que es por costumbre. Pero es como que nosotros, y no es que ofenda a las personas que venden tacos, ¿ok? Quiero ir al Salvador para que el pato me lleve a los números y el tunco. Pues sí, ese no es cero. Ese es como que nosotros nos quejáramos de los tacos de acá. Lógicamente en México, los tacos de allá me imagino que han de ser mejor, ¿verdad? Supongo yo. Digo, pues, no se compara, vea, el sabor. Maje, servido el ron, ahorita te cae otro. Sácatelo, pues, maje. Sáqueselo, no hay pedo. Gracias a Dios mi esposa sabe hacer pupusas. Dice, tenés esposa, Omar. Como putas, una mujer se atrevió a andar con ese cuello, con alguien sin cuello. Quisiera entrevistarle, decirle, ¿por qué, hermana? ¿Por qué con alguien sin cuello? Maje, uno que se acostumbró al sabor de las pupusas, que son 3 por el dólar, es bien diferente, dice. Puta, maje. Que lo siento, la verdad. Lo siento, Cerote. Tiene mujer, Omar. Si así dice, yo no le creo, si puta. Pero él dice que sí, dice. Si Omar, como que es asiento de microbús, el puta. Hey, Luxur. Acabémonos esa botella. Pato, es costumbre, dice Ana Hidalgo. Uno de chiquito se acostumbra al sabor salvadoreño. Aquí en Los Ángeles las mejorcitas están en un restaurante que se llama Sonsonate. Lo más paloma es que mi mujer es de Irán. No sabe hacerlas, dice. Los tacos originales son otro nivel. Mi respeto para los mexicanos, dice. Perdón, bicho. Lo que es muy diferente al curtido, pero el tipo de vinagre que se usa acá, dice. Pues sí, qué paloma, bicho. La verdad es que es una mierda bien complicada, siento yo, majes. Eso de puta, de vivir lejos, no sé cómo se acostumbra. Vaya, yo me he ido lo mucho 10 días o 12 días a otro país a chingar. Y yo extraño más el país. Me fui a Perú como 10 días, creo yo.
Puta, al día 5 yo ya quería pupusas o frijolitos molidos. Más, qué ricos son los frijoles molidos de aquí, man. Puta, mano. Los frijoles molidos acá en El Salvador. Y allá en Perú encontraba frijoles solo allá en Cusco. Y estaba 8 horas. Coma mierda, judío. Con una gran necesidad de frijoles. Igual a Eli. Allá preguntamos al restaurante. Mire, no tienen frijoles aquí. En Cusco, ay. En Cusco, ven, el frijol. Coma mierda. Estos cerotes, qué puta, se hartan. A puro, pasaban a puro, ¿cómo se llama esa mierda? O lo que le ponen al huevo. Sí sale, el chico de Luxor, sí sale, cerote. Si no veo que me zampo ahí, vos decís que sí, man. Hay Jagger también, ahí está. El comalito de Azucenas en Washington, área norte de Virginia, dice. Y miren las mejores. ¿Cuánto los licuas con cebollita? Y uff, dice. ¿El qué, maje? ¿Los licuas el qué? Ah, los frijoles. Sí, puta, man. Una cosa de loco, man. Yo me acuerdo que cuando yo iba al liceo los primeros días, mi mamá me ponía panes con huevo, me quiero llorar, qué lindo eres. Panes con huevo, man, y yo me los hartaba. O sea, ya me iba desayunado, ¿verdad? Pero en el bus yo ya iba. Joder, puta, qué rico los panes con huevo, esto con un cafecito caliente. El comalito en Washington DC es muy caro, mejor el de Maryland, dice. Pues sí. Es que tan rico, man, que es. Puta, man, los panes con huevo. Una mierda bien vergón. Simón, frijoles duros, dice. Aquí yo compro un kilo de chicharrón, dice. Traído de allá, 25 euros, y el queso también. Pero cuando no toco con queso, la pizza y frijoles de la chula, dice. Panes con huevo y un frutzi, dice. Y un frutzi, man. Más es que sí es vergón. O sea, El Salvador, la verdad, es vergón, man. Para los que crecimos en el mero gueto, esos desayunos, puta, man, no, sí son ricos, man. Esas comidas así, o las pupusas en bolsa así, que las aplastabas y las comías. Puta, una mierda bien vergüenza. Que hoy en día no sé si los niños de ahora han probado pupusas en bolsa, vea. Yo estudié en el Cristiano Central, dice. En el liceo, en el Juan Bueno. Pero hoy las cosas ya no las venden así, bicho. No sé si todavía venden las pupusas en bolsa, pero una cosa de locos. Y si hablamos de bebidas hechas mierda, había una que se llamaba Actimalta. ¿Qué soda más mierda? ¿Qué soda más mierda? Gracias a Dios ya no existe y no, ya me hubieran denunciado por esto que acabo de decir. Pero qué soda más mierda. Pato, aquí los elotes locos valen 7 baros en un mercadito salvadoreño. Gracias, Marvin. $7, cerote, los elotes. Que con más mierda esos cerotes, más. A la mierda, maje. Está loco, maje. Puta, va a costar $7, cerote. También con más mierda, maje. Aquí sabes que ha subido un poquito eso, porque yo, vaya, mi mamá vendía antes, cuando hacían las alfombras en la colonia, ¿ver? Mi mamá salía a vender papitas fritas, y mi mamá, yo me acuerdo que la vendía 2 coras. Pero de allá no le salía, bicho, porque se tenía que vender a $1, porque las cosas se habían puesto muy caras. Más de puro lunar de esos peludos te ves cuando uno se quita con la rasuradora, dice el pendejo de Mijares, el que está comentando ahorita. Saludos, cerotón. Voy a hacer un... Bueno, con la champán, confirmame si estas cuentas de ustedes, más. Las pupas del comalito no están en nada, mal servicio y un talego de moscas, dice. Vaya mierda, esperen que se soltaron su procesal. Pato, cállate los ojos, aquí tengo 18 años extrañando mi tierra ilusionada por querer regresar y mis hijos van para allá, dice. Puta, hermana, lo siento. En English, I don't know, hermana. I am sorry. I am sorry, don't know El Salvador, hermano. No poder visitation El Salvador. Voy a traer guaro, hermana. Ya vengo, espérenme. ¿Qué es esto, cerote? Más, ¿te acordás de la Coffee Cola? No, cerote. ¿Qué es eso, cerote? Espérenme. Me tengo que echar el trago por Luxor. 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 Ya bien poquito, ay, más. En todos los en vivos me acabé esa mierda. No, mentira. También lo hice por... Como le eché un poquito de ron ahora al volado para fermentarlo. La bolsita de mangos tiernos por 10 mangos a 12 baros. Coma mierda, aquí a $1. Hace poco compramos $1. Se acabó, señores. Gracias, Luxor. Luxor fue el último en dar este volado. Como 15 mangos por el dólar o 20, creo yo.
Uy. Uga. Vos mandá, Marvin. 20. Cualquier mierda vamos a zampar aquí, aunque sea el Jagger, vamos a zampar. Aquí ya están con 90, ¿sabes? Ay, 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 ay. Pues sí. Hacemos envíos de mangos verdes para la USA, dice. No, hombre, maje, porque a tu rara, maje, sí está fuerte ese ron, hijo de puta, está, pero de varón, maje. Solo una pupusa vale 3. ¿Cuánto cobras el tour al río, así como en el video con mango y todo? Dice, ¿cómo así? Marlon, o sea, yo primera vez que iba a hacerte. Él y conoce. Hijo de puta, ese ron sí me mandó a la mierda. Suscríbete al canal de... Sí, suscríbanse al canal de los chicos de Luxor, por favor. ¿Cuántos suscriptores le faltan a estos majes, pues, para llegar a los 2000? O no sé cuántos suscriptores tienen ya ese cerote. Pero ellos hacen videos desnudos, o sea, salen chulones en sus videos. Un vergo de mierda que suben. Mira, pato, yo le di, dice a mi papá, un bloque tan montado que no aguantaron. Una libra de mango verde, dice, $10. Más la Coffee Cola era una gaseosa con sabor a café, dice. Que sacaron allá por los 90, dice. Maja, pues no. Yo soy del 92, maja. En el sur de Florida y por mangos jocotes no sufrimos. Y algunos hasta paternas tienen, dice. Mi mango favorito, de verdad, es el ciruela. Qué mango más rico. ¿Cuántos han probado el mango ciruela, maja? Culero el que no lo haya probado. El mango ciruela, maja. Es una mierda que te queda en medio de los dientes, unos hilitos así, que vos estás dándole con todo. El mango ciruela, para mí, es el mejor mango. Hay mucha gente que le gusta el mango ese chiquito, que es rico también. Que lo, como que, lo haces con sal y limón. Es rico, es rico. Florida tiene buena fruta, dice. Aquí donde vivo no hay mango, dice. Maje, puta. El mango ciruela es una gran mierda, maje. ¿Quién tomó la vaca negra al sorbete con...? Yo, cerote. La vaca negra. Hace poco tenía ganas de hacer de esa onda. Ese mango ciruela es bien... Sí, más el mango ciruela es una gran mierda. Es mi favorita, más. El de azucarón también rico. Rico. Vaca negra del Pops. Puta, bicho, ustedes le salieron. Man, del restaurante giratorio de Oscaría Morazán. Yo te invito, el soya fue cuando ya casi estaba terminado. Yo lo invité, él es dueño, el dueño es mi tío. De verdad, llévame, pues, cerote, Marvin. Era normal que la vaca negra... A mí nunca me dio diarrea. Mango ciruelo es para pipián, dice. Cerote, la fruta sí no tiene nada que ver con pipián, nada, cerote. ¿Quién en la pussy menta... Gallito a la Coca-Cola, dice. New York también llevan buena fruta a las tiendas de chinos, dice. ¿Y vos cuánto cumplís años? Hasta noviembre, ya lo cumplí vos. Puta, si solo te no ve mi video, vos. Coma mierda, bicho. Hay un vergo de fruta rica aquí que... Puta, la guinda, se lo te... A Omar le daba diarrea porque es malito del estómago. Es que el puta no tiene cuello, lógicamente no digiere bien, vea. Se harta y de un solo le llega el estómago. El hijo de puta es deforme, ma. Hace poco vi a un chucho que no tenía cuello. Y se lo quería pasar a Omar, pero se me olvidó. Mango chilamate, ¿cuál es ese, cerote? Los reyes del desorden, tenés razón. Creo que yo no he visto que comenten estos cerotes de los reyes. Solo un comentario que pusieron. Pato, hoy va a ser frío y los que se levantan temprano, dice. Hasta la cáscara me como del ciruela, dice. Sí, cerote, es que el ciruela sí es rico, ma. La fruta más buena son los caraos y los copinoles, dice. Ahí sí no coincido, cerotón. Saludo, solo se da en San Miguel, dice. Luxur, querés de brigar. El Messi no comió pupusas, ya no lo inviten, dice. No sabemos más en realidad si le dieron o no, vea, pupusas al cerotón. Pero... Puta, más es que se ha de ser paloma, ser Messi, más. El fresco de carajo, una belleza, dice. ¿Qué hay, maestro? Buzo con la transmisión. Saludos, dice Ernesto. ¿Cómo estamos, Ernesto? ¿Todo vergón?
¿Ya has probado las pupusas como se las comen en San Miguel? No, pero algún día. Sé que, bicho, ¿por qué a los migueleños o a la gente de Oriente les ofende que otras personas digan que no les gusta como ustedes se las comen? Solo les pregunto, vea, yo nunca he dicho nada de eso. Quiero probarlas al contrario, pero díganme ustedes por qué. Yo veo que ustedes son bien fanáticos de los aderezos, vea, de la mostaza, de la mayonesa y cosas así. Es que es raro, dice. No, pero quién sabe y sea rico, mas yo no la he probado, te soy sincero. Lo único que he probado fue las pupusas con chimol. Las probé aquí en Que Salte, aquí nomás. Voy a hacer un video de eso, ¿sabes? Pupusas con chimol. La tradición de Que Salte, ¿no? O sea, esa mierda es así. Imagínate comer algo salado con salsa. No sé, pero quién quita y sabe bien, maje. No sabemos, maje. No sé. Yo he vivido en Guatemala, se comen las pupusas con tenedor, dice. ¿Qué onda? Plumífero, dice Luis. ¿Cómo estamos, Luis? Una fui a San Miguel, pedí pupusas y solo me decían mayonesa o vinagre. Y en el aire más y no entendía, dice. Pues sí, nosotros porque estamos acostumbrados a comerlas normal, con curtidito y salsa. Eso es lo más normal, vea. Eso no es de Dios y las pupusas se hartan con curtido y salsa. Maje, pero vaya, ahorita yo sé que si hubieran varias gente de Oriente, yo sé que ellos salen a defender las pupusas con salsa negra, maje. O sea, yo creo que deberíamos de darnos el tiempo de probarlas, maje. Soy de San Miguel, pero siempre en la salsa de tomate, pero sí en unos lugares le echan salsa negra y salsa roja al curtido, dice. Yo creo y opino que cuando vaya a San Miguel las voy a ir a probar. Las voy a ir a probar, maje. Voy a probar las pupusas así, maje, porque no voy a juzgar sin haber probado. También amo el mango ciruela, dice. Va, vos porque sos de San Miguel, dice. Yo soy de Oriente, dice. Mayonesa no, dice. Pato, cuando haces un video comiendo mango, esa onda se llama mucho la atención, más a los que estamos aquí en la USA, dice. Con un poquito de salsa en el curtido, una delicia, dice. Me puedo comer unos 10 de un solo, dice Astrid. A mí no me ofende. Sí, no, pero yo sé que hay mucha gente que sí. Yo me acuerdo que cuando estaba chiquito, porque como yo soy nacido en Santa Ana, vea. Ya fui, regresé, o sea, me fui de Santa Ana como a los 4 años y medio. Crecí toda mi vida en Soyapango. Pero cuando íbamos a Santa Ana, porque mi mamá vivía, mi abuela, perdón, vivía, todavía tengo familia ahí en el barrio Trinidad, creo que se llama. Creo yo. Trinidad o Santa Cruz, no me acuerdo. Pero es un pueblito, o sea, es un cantoncito. Y cuando yo llegaba a la tienda, le digo, buena, me da 10 churros. Se me queda viendo. ¿Ah? 10 churros, deme. Ah, meneitos, me decía. Meneitos. Sí, meneitos. Ah, deme 10 meneitos. Pues allá le dicen meneitos en los cantoncitos de allá. O a las charamuscas, pues les dicen topollillos. Entonces, cada quien vea. Gracias, Will. Te amo, Will. Te amo, Will. Gracias, hermano, por ese mega super chat, sir. Te quiero mucho. Eso es verga, Will. Un beso en el mero dedo gordo del pie, maje. Ahí donde tenés la uña hecha mierda. Puta. ¿Qué dice el mero Patiño? Hay imagen, anda a hacer un video el 22 de abril, te hace falta entrar a esa colonia. Dice, no, otra voy a ir. Se mate un trago, dice. No me dijo Will, si quiere, ¿querés que tome algo, Will? Will. Will. Vaya, hijo de puta. Jagger puedo tomárselo. Ah, no, ahí hay vodka, ya me acordé. Ahí hay vodka. Pues puta, yo soy bien cerote, va. Vaya mierda. Sí, ma, yo me estaba haciendo el pendejo como vi que Wilson lo mandó, vea. Pero ahí está diciendo, chan trague, chan trago. Hasta el cerote le no pierde el tiempo, vea. Busca un Red Bull para el Jagger, dice. No hay maje. Gracias, Will Márquez. Te quieren ver a verga, Will, dice. Sí, maje. Termino ya las tareas. Esto cerote, maje. Abajo unas dos, tres páginas de una,
Bueno, vamos a ir. Quiero que ustedes vean qué es lo que tengo ahí disponible. O sea, no tengo muchos guaros, mae. Como les digo, acabo de preparar ese mamajuana, mae. Está esta botella de Jagger acá, mae. Pero no le encuentro sentido hartarme Jagger así solo, vea. Esta me la acabo de acabar. Tenía dos tragos todavía. Y tengo... Y el vodka, bicho, me lo botaron porque soy muy bolo. Y el vodka, mae, me lo escondieron. Aquí está, ve. ¿Qué onda, Alfred? ¿Cómo estamos? Jagger con Coca-Cola, de verdad. Ah, pero no tengo Coca-Cola, mae. No, vodka voy a echarme ahorita. ¿Qué onda, Alfred? Te amo. Este lo trajimos del restaurante mierda ese al que fuimos, vos. ¿Cómo que se llama esa mierda? Al... Caco, no sé qué puta. Puta, bicho, que acabo de tomar ron y zamparme. Vodka, esta mierda va a estar asesina, más. Pero bueno, la vida es así, cerdita. Ni modo. No voy a hacer otro más, será. Mierda. Qué idea esta. Yo por trompudo. Y la gente como le gusta verme a verga en todos los videos me hacen tomar. Borochuco dice. Mae, yo ni modo. ¿Qué le voy a hacer? No, esa mierda sí me noqueó. Y estos hijos de puta sí vienen con todo, Alfred. Más en la cagué, lo saboreé. Pero voy a traer esa mierda, mae. Le debo uno a Alfred. Mae, yo dije que iba a ser un en vivo sano. Una transmisión tomando cerotes. Por favor, háganme cambiar. Espérenme, espérenme que me dispase este, mae. Me quemó el estómago esa mierda. Vi a Dios. Ay, hueputa. Ay, qué fuerte es el... Más que me dan permiso de echarle algo al vodka, hacer de jugo o algo. No, ya en serio, más. Le puedo echar algo, más. Coma mierda, qué fuerte es esa mierda, bro. Soy de Oriente, dice. Me gustan con más salsa dulce, pero no es que sean mis gustos, dice. No, pues ni mierda, Andy, si le pixé algo, dice. Con más mierda. Más tarde, dice, toma grande ya después de trago, de puta, que me mandaron y le debo uno a Alfred ahorita. Qué mierda, ¿no? Espérame, Alfred. No se muevan de donde están, como dice Willy Maldonado, man. Echarle lo que se te apetezca. No, 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 maje, no. Hay que hablar como varón. Me lo va a tomar como varón, ¿sí? Que no me lo puedan dar con ni mierda. Te vas a joder otra vez los riñones, dice. No, hombre, es que Alfred, maje. Me eché como tres de ron, maje, normal. Y ahorita estoy zapándome vodka y sentí el bombazo, ma. Puta. Echarle un boli, dice. Hacerle huevo, sí, le vamos a echar huevo, ma. Echar huevo, ya estoy a ver. Sí, le voy a hacer huevo, ma. Pato, ¿no le da goma? Dice mezcla. Ahorita no lo sé si me va a dar. Lo dudo, porque me sé parar, ¿verdad? Pero espérenme, si no se vayan. Limón, es cierto.
si no es truco, limón me voy a zampar, majes. Eso es cierto. Venga. Gracias, ¿quién fue el genio de eso? Es cierto, Yair, culero. Pongan ahí, Yair, culero, culero, culero. Viene la Eli, a ver, tomando. Ya sabe, ma. Por uno de 100, tal vez toma uno ella. Ya la voy a decir. Quiero mandar a 100 para ver a Eli. ¿Hola, ma? ¿Qué hace? No, me mandaron para un trago. Hola. Mira, por $100 se metiera por uno. ¿Un bot? Hola, chicos. Eli, el pato está... No. Pendejo, Omar. Ay, voy a dejar eso. Sí, también hice esa cara. Me imagino. Y amor, así que no, no hay limón, amor. ¿Eh? No hay limón. ¿Eh? Me tengo que zampar uno. ¿Eh? Me tengo que zampar uno. ¿Cómo está? Hola, Eli, ¿cómo estás, hermosa? Dice Will. Hola, ¿es bien? Ay, hola, ya voy. Eli, no, no seas chambroso, Mar. Eli, el pato... Son bien pendejos. Ya, menos mal son mis suscriptores. Ay, espérenme, maestro. Hoy sí traje limón, maestro. Juela, eso está raro, man. Pero bueno. Por eso ahí lo dejo. Eli, vení un ratito, dice. Eli, el pato está pidiendo este, maestro. Bicho, ¿quién manda 20 pesos para quitarle el moderador a Omar? Alfred, ¿te animara vos a mandarlos? Que dicen que estoy pidiendo pack de René, dice. Ah, peores cosas de Chelsea. Pato Llorón dice, júntense con chat. Bichos, Alfred, por favor, yo sé que a Alfred le valiera verga. Bueno, me voy a echar un poco de esto antes y después trago. Ah, no lo sentí así casi. Ah, gracias, Jair. Aquí lo voy a dejar. Me eché antes y después. Ok, igual, la verguera es igual. No miramos cuando le echaste el trago. Ah, coma mierda. Más ahí le eché enfrente de todos. Ay, lo vergón que no le sentí el sabor así. Componente, ¿por cuánto tiempo? Dice. Por esta noche se lo quito ese hueputa. Mucho chingado. Qué rico hacer. No jodas, los chicos de Luxor. Ya casi me la acabo, más. Esa cosa. Yo creo que soy el menor de edad. Está viendo a un hombre tomando, dice Wilson. Maje, pero no es mi problema, cerote. No, maje, solo le vamos a quitar el moderador. Y le vamos a dar el moderador a otro cerote. Por dos transmisiones se lo vamos a quitar a Omar. Por esos 20 pesos. Por dos transmisiones. A la verga, Omar. Y todos ponen a la verga, Omar. A la verga, Omar. Ya casi termino de cocinar, dice Willy Nov. Willy, vos tenés 13 años, pendejo, que vas a andar cocinando, Maruchan, podés cocinar. Omar, ni modo, pero te tenés que ayudarme de alguna manera. Como moderador solo bloquea, pero te más esa en otro superchat, ¿quién va a ser el valiente? Dice, a la verga, Omar. No, pero pónganlo cuando manden el superchat de 20. Y que lo bloqueemos. Mira, Omar bloqueando el cerote. Bicho, quítenle ese poder a Omar por dos transmisiones. Por favor, quítenselo a la verga. Ay, hijo de puta madre. Ay, ay, ay. Yo creo que me voy a acabar ese vodka, bicho. Ahí, vean.
Si puedo cocinar, ya vengo, se están quemando mis tortillas con queso, dice. Ánimo, gente, que son 20, dice. Pato mandá, dice Oscar. ¿Cómo estamos, Oscar Contreras? ¿Qué pedo, maje? Y Alfred, yo sé que Alfred a ese maje le vale verga y los manda. Y sería un honor ver a Omar sin ser moderador, ma. Sin ser moderador. Tu número, culé, ¿y para qué, cerote? 50 por las 2, coma mierda. Aunque arrepentido estoy de los 500 por una ceja, cerote. Está haciendo frío, dice. No, no, no. Yo siento bien rico, ma. Calor. Necesito mandar a la mierda a Omar ahorita. Joder, puta, yo ya veo visco ya, ma. Acá en San Salvador, dice Wilson, bicho, ¿de qué parte me están viendo en vivo? Por favor, dejen su comentario, los quiero leer. Yo ya estoy algo entonado, pero leerlos para mí siempre va a ser lindo, más, en serio. Pongamos un negocio. Coma mierda. Coma mierda, me quiero ir a bañar, cerote. Pero acabémonos esa botella de vodka, mi majes. Ya está sudando. Sí, maje, ya esa mierda me mandó la mierda. Long Island, New York, dice Raúl. ¿Cómo estamos, Raúl? Encienda usted esta mierda, pues, Raúl. Nebraska, dice Alfredo. Fueras a grabar adentro el SECOD, así como el TNT, dice. Si me dieran la oportunidad, fuera, maje. Yo ya toqué puertas, ya escribí a alguien y le dije que me dieron la oportunidad de ir a grabar el SECOT. Pero no, no sale, bicho. No me, si me dieran chance, o sea, fuera vergón. Saludame a... No, Henry. Hasta la posa Zurután, dice. Yo sí quisiera ir a grabar a esa mierda, man. Fuera vergón. Pero no se puede, cerote. Mejor denle like a mi video. A mí me cayó mal ver a unos cerotes que a TNT le hacían señas. Yo ahí mismo me hubiera regresado y le hubiera dicho su mierda. Lo hubiera grabado. Miren que este puta me está haciendo señas. ¿Cuál es tu nombre, cerote? Ah, vergón. A la verga, esos manes no nos pueden dominar. Esos cerotes yo le he dejado permiso. Fuera un buen video que fuera a grabar, dice. ¿No crees que están viniendo un montón de famosos del Salvador, tío? Otra sangre, dice. Sí, varios creadores de contenido y todo. He visto. He visto, lógicamente, pues, más. Pero... Era antes de cotizar el Bayunco 1, dice. ¡Ey, puta! No sean los locos con los 20 pesos para bloquear a Omar. O sea, no para bloquearlo, para quitarle el moderador y que el hijo de puta sea sin llave ya. Ahí pueden desquitárselas a que Omar, por si alguna vez Omar los ha bloqueado, este hijo de puta. Ahorita lo podemos hacer mierda. O usted puede decidir si el Omar o el Ajado. Uno de los dos, aunque el Ajado, el hijo de puta no comenta nada, solo está como que robot poniendo Chivo Wallet, cuenta de banco, el PayPal, Chivo Wallet, cuenta de banco. El hijo de puta no comenta nada porque sabe que yo le puedo vender a su moderador. Yo qué hice, mira, mira, ahí está el hijo puta. El hijo puta no es pendejo, el maje está tranquilo, está como que es robot, automático está. Yo solo me imagino el pendejo del ajado así. Mira, pues está, pueden apoyar a crear. El hijo puta está así, maje. En una compu está. Pueden apoyar a crack, cuenta de banco, PayPal. Pueden apoyar a crack, cuenta de banco, PayPal. Vos capaz de ver que ahí adentro, dice, ahora le llevará, dice. A huevo, maje. Mire, pues el ajado cerote, el hijo puta no hace nada, más solo estar poniendo esa mierda, más el hijo puta se porta bien. Y Omar sí, ese hijo puta, más tira mierda, más. Entonces, no sé quién me ha bloqueado, dice. Es que Wilson, a veces vos te lo ganás también, haces unas preguntas bien pendejas, más, y te lo digo yo a verga ya, más. Cabal, ya tiene su técnica de mensajes de cerote. Pues es un gran yoyo.
¿Qué onda, Brian? El bipolar. Wilson Omar es el que ya bloquea, aquí puedo ver, dice. Saludos, madre de Virginia. A veces bloqueamos porque hacen mucho spam, dice. ¿Qué onda, Pato? Dice Francisco. ¿Cómo estamos, Francisquiño? Mi viejo, un honor. Estás aquí. Ceja de... ¿De qué? ¿Qué apodo le pongo a Francisco? Porque ha visto su foto, espérame. Pecho de jícama, porque ya lo he visto. ¿Qué dice pecho de jícama? Ve sirviente del otro trago, shop adelantado, maje. Maje. Sáquese lo pues, ahí tengo ya limón, ya esperando. Ya tiene unos portapapeles listos solo por poner el ajado, dice. Son locos estos cerotes. Son locos estos cerotes. El Choco 503, soy Manín, dice. Francisco Romero, la mera verga, el man. La mera verga ahí, aliento a pedo. Estuvo puto hermano el pirata. No es broma, en serio. Ya te está creciendo la ceja, dice. Sí, cerote, arrepentido de haberme volado esa ceja, cerota. Man. Puta, en la foto del 31, así puede salir. Así. Puta, man. El pirata anda sobrio hoy, dice. Majes. Queremos quitarle el moderador a Omar. En honor a todas esas veces que los han bloqueado, hay alguien que diga, que le quite el amor a 20 pesos y diga, aquí están, hijo de puta, quítaselo. Quítaselo. Maje, pero es que apenas llevo como 29 días. Ve. Maje, después que te crezca, anda con René que te las arregle, dice. No, lógicamente me va a terminar así, ve. Es que yo sí soy cejudo. Chulo el cerote, dice. 10, maje, porque los primeros le echaste poquito. No, maje, 20. ¡Ey! Vaya, hagamos una promo, vaya. 20, me doy un trago. Le quitamos el moda a Omar. Ustedes felices y yo feliz. ¿Estamos o no estamos, cerote? Y al siguiente en vivo vendemos el mod del ajado. Porque el cerote es un robot. Y al siguiente en vivo vendemos moderador hacia la verga. Todos estos cerotes tienen que cumplir también. 2x1, dice, a huevo, ni la nevería esta mierda, pues. Te veo desde Charlotte, Virginia, dice Daniela. Saludos, hermana. A mí lo que me gusta es que el ajado ahorita está bien portado, el cerote. El cerote no ha puesto nada. Solo empieza a poner links. Y el cerote se ha portado bien. Hay combos, sacamos a Omar y se toma un trago. Vergón. Esa mierda, hijo de puta, ni en la nevería, hijo de puta. Sácatelo, queremos tener el honor de ver a Omar sin esa puta llave. ¿Qué hice? Dice. Ya mejor me desconecto, ese maje le está poniendo precio a todos. Dice, sí, no es, maje, yo sé que vos me ayudarías vendiendo tu mod, maje. Ni metro suelo lo pone, dice. Miren el ajado, hijo de puta. Está laburando ese hijo de puta porque no le quiten el mod. El hijo de puta se ha portado. Yo creo que el ajado se ha portado bien, man. Pero ahorita Omar es el que va a valer verga. ¿Saben por qué? Porque no tiene cuello. Gente, saquen los 20 y sacamos a Omar y se toma un trago al pato, dice. Que lo engañó el ajado. Quedé puerta bien, dice. 20 y me manda 10, dice, come mierda, Omar. El contacto de un cirujano para que te pongan que sea un pedazo de hueso de res aquí, hijo puta. Aunque sea un embudo de esos que le ponen a los chuchos que te pongo aquí. Para que se te vea cuello, porque hijo puta, es que Omar es así. 50 y sacan alajado, dice. Me gusta esa promo, cerote. Me interesa a la Jade y a Omar por 50 pesos. Y trago incluido. Puta, me sentí como cuando el presi sentó a todos los ministros, dice, para decirles que los van a investigar. Dice, vende esa mierda, total, siempre te voy a putear. Este cerote.
Eso me gusta de Omar, el hijo de puta es un hijo de puta positivo, pero igual se merece que lo bloqueen al cerote. Coma mierda. Así como cuando Nayib llegó a la presidencia, se le ordena tal y tal, hijo de puta. Así cerote ahorita. Se le ordena al pendejo de Omar que entregue esa llave, hijo de puta. A la verga. Sí, yo lo quemó a los chicos del Luxor. Ey, ¿por cuánto venderás tu llave vos, Luxur? Que me dieran unos 50 pesos. Será una basura. Maje, solo son dos transmisiones sin llave, cerote, que le duele, maje. No sean así, cerote. Soy algún cerote, dice. Me privé, me bloqueó. Y nos damos verga, dice. El Omar ha de haber sido. Omar ha de haber sido. Ese maje es el único que hace eso. 50 venderla ahorita y trago incluido. Vaya, los chicos de Luxor se ofrece por 50. 50 de la verga, el mood mío y el de ajado, dice. Vaya, hijo de puta. Esos son moderadores, estos cerotes saben. Sacrificándose por prender un narizón del pato. Saludos desde New Jersey, dice Gabriel Castillo. ¿Cómo estamos? Saludos hacia el norte, señores. A la verga, man. Fue de puta. Ay, sí me caga de risa, man. Yo estoy a verga. Estamos a qué? A 14, a 13 minutos de llevar 2 horas en vivo, maje. Coma mierda. 100 por mi llave, dice Alfred. Alfred, y mandar a 50 por mandar a la mierda a El Ajado y a Omar. Vos los mandaras, cerote. Y con trago incluido. Por El Ajado y por Omar. ¿Te imaginas ver el chat sin esos dos cerotes? Saludos, Ruth. Fuera vergomba. La verdad es que fuera vergomba. Un sueño, cerote. Cierto, lo que dice el Jado, el 31 hay parodia en mi canal de YouTube. Por si quieren apoyar ahí. Voy a estar haciendo un en vivo antes de lanzar la parodia para las personas que quieren colaborar y hacer crecer este canal tan mierda, la verdad. Voy a tener cerveza y toda mierda, pues. Me sentiría como Judas, dice. Porque, sí, señores, vamos a lanzar parodia el 31, señores. Hay parodia. Hay parodia. Hay que darle. Pato, deja de culero, no perdones al Ajado, dice. Maje, el que mande 20 pesos y diga, se lo quito a Omar o se lo quito a Lajado, ese maje es el que manda, maje. Yo no voy a poder mandar nada, cerote. El que mande los 20 y diga a quién quitárselo, a ese voy a tener que quitar, maje. Me lavo las manos como Pilato, yo no creo, dice. Saludos desde New Jersey, dice Princesa Barbosa. Como mierda, maje. ¿Qué onda, Chichilco? Dice Vladi García. ¿Cómo estamos? Esto cerote. Vale, verga, man. Yo me meto a hacer en vivo y estos cerotes me terminan a ver. Yo quería hablar nada más, man. Y me pusieron bien a verga, man. Mira, te me he zampado ron y vodka, man. Hasta lento siento que estoy hablando. Gracias, Luxur. Te quiero, man. ¿Cuántas veces ya terminé de cocinar? Decime, buen provecho, niño. Y los modelos en DC son tan traicioneros, dice. Por el Ajado le va a tocar. ¿A quién creen ustedes que echen? Yo siento que al pendejo de Omar van a terminar mandando a la mierda, man. Yo eso siento, man. Porque el Ajado, el cerote, no comenta nada. El Ajado solo está cumpliendo su deber, el cerote. Pero el pendejo de Omar está puteando gente. Ha bloqueado un vergo de gente. El pato son excusas para estar tomando, dice. Maje. No sean culeros, maje.
Eso no se hace. ¿Y cuántos suscriptores le faltan más los chicos de Luxo? Es un robot que te tiene miedo, dice. Miren, pues el ajado, el cerote actualizo y el cerote ahí está comentando. Suscríbete al canal de los chicos de Luxo. Hasta con los de Luxo le estén llorando el cerote. Hasta con los de Luxury están yoyando. Un yoyo total de su puta. Saludos, Pato, desde Boston, dice. ¿Qué hay en Boston? ¿Qué hay de bueno en Boston? Por Dios. Que me comenten. ¿Se parece a Soya? ¿A Altavista y Ilopango? ¿Cómo es Boston? ¿O es la o quizás desde Boston, donde venden sorbetes? Es lo que yo estoy diciendo, Boston, Estados Unidos. Aprovecho, Will, gracias. En Nueva Jersey solo robo llantas de carro Hades. Gracias a Alajado, gente, no eliminen a Alajado del bar. Qué culero. Te debiendo dos entradas de mesa Ultra Platinum para Luis Miguel. Cerote, aquí no es mercado, puta. Feliciten al Pato ya que ya tiene 122 de seguidores. Besos en el... Ya casi 123, más. Ya casi, más. Estoy a pocos suscriptores de los 123.000. Ahí vamos dándole. Con todo, venía el frío, está rico, dice. Un día de estos, tal vez nos desvelamos, tal vez mañana nos desvelamos, bichos. Hasta el amanecer chupando, ¿qué les parece? Ya vamos a ver qué hacemos. Venía el frío, está rico, dice. Está, aquí está algo helado. No les miento, está algo heladito. Limpiate el cuello, andás tierra, mucho sudadis. Ah, esa broma es vieja, Vladi. Aquí no queremos vendedores del mercado, vender boletos a otra parte. A vender entradas ha venido el Edwin Cerote. Bueno, despidamos pues este en vivo, Cerote. Despidámonos quitándole el mood a Omar, Cerote. Chicos de Luxur, anímense ustedes, Cerote. Enrique, no más no hubieran bloqueado a Vladimir. Por un minuto lo bloquearon al Cerote. Pato, vas a ir con Eli a ver a Luis Miguel, dice. No. Aquí a Boston, dice. Lo que pasa es que están muy caras las entradas, usted. Puta, mano. 300 y algo. Muy caras las entradas, como mierda. Muy caras y el cerote Luis Miguel ya está seco, ya no vale la pena ir a verlo, el cerote. Solo para que es como dice. Como mierda. 350 una entrada para ir a ver. ¿Dónde deja ese gordo? Dice. ¿Por cuántos live vas a eliminar a Omar? Dice. Los que vos digas. Pero mandalo. Por 5, lo más 5. 5 lives. ¿A qué día me bloquearon esos cerotes? Pues. De 5 o de 1 a 5 lives pueden bloquear. O sea, pueden quitarle el moderador al que ustedes quieran, cerote. Vamos a quitarle like a los chicos de Luxo. Qué pendejo, man. Coma, man. De 1 a 5 likes, man. Porque la verdad es que es pura joda, man. Mira tu reloj, invita, está bien bonito, dice Gombal. Gracias, Gombal. El cerote como se putean, sí me da risa, man. Están locos, cerote.
Gracias a Ocelotón por estar aquí, maje. Ya casi nos vamos, señores. Y nadie bloqueó a Omar. No puede ser, maje. ¿Por qué putas no dijimos eso, maje, antes? Hey, Pato, ¿y cuándo vas a ir a otras colonias? Yo era de San Martín en San Salvador, dice. Tal vez mañana, ma. Voy a una. Ya salieron las entradas de Marc Anthony. AC/DC, dice. Hijo de puta. Por tres live y San Patricio te trago sin limón y hacerle huevo. Bueno. Omar, por favor, comenta, hijo de puta. Te vamos a quitar el mod. Por tres lives, hijo de puta. Así que hasta febrero vas a volver a ser moderador. Comentáselo. Te voy a quitar ya. Si no comentaste, busco, maje. Va a ser la misma mierda. No me veas así, Omar. Ni comentar quiere el hijo puto, pero no quiere que le quiten la llave. Te busco, Omar. Ya le quité la llave a los hijos de puta. A la que me da el trabajo. Bye, hijo puta. Ya le quité el moderador al pendejo de Omar. Aunque esté puteando el hijo puta sin cuello ese. Y ahorita voy a ir a traer el trago, señor. Esperen. No creo que Omar se enoje. Deje de culero, Omar. Es joda, Omar. Deje de culero. Seamos hombres, hijo puta. Bloquearon a Omar. Hijo de puta. Estos cerotes no aguantaban por bloquear a Omar. Hijo de la gran puta, man. Qué culeros, man. Qué culeros, man. Tu madre. Qué hijo de puta, man. Él solo le quitaron el mod y lo bloquearon al hijo de puta. Toma mierda. Ese puta nomás le quitaron la llave. Si le llevaban hambre, mal. Entonces, pero ya va a comentar. Por pocos segundos lo bloquearon al cerote. Pueden apoyar al pato. Dice, bueno, me voy a zampar esta mierda ya. Sin nada, cerote. Ay, estos hijos de puta. Si me cagaba de risa, más nomás le quité el moderador a Omar, lo mandaron a la mierda. Ahorita el hijo puta está bloqueado, no puede comentar. Se va a meter a dar una gran puteada ese hijo puta, solo les digo. Ese hijo puta es tóxico. Nos va a dar una gran... A mí, a ustedes, a Luxur, a todos nos va a putear. Pero el maje tiene que comprender que joda, ¿verdad? Y es una joda, pues, maje. Ya en tres lives le devuelvo el moderador al cerote. O sea, no es nada grave, maje. No me da risa que le quito la llave al cerote y de lo nada aparece. Omar ha sido bloqueado. Estos cerotes no aguantaban por bloquearlo, ma. Eso es una mierda, ma. ¿Quién lo bloqueó, más de ustedes? Que no sé nada, Omar. Aquí es puro vacío. Sí, es pura joda, ma. Es por tu bien, Omar. Son unos grandes cerotes, ma. Pasa tu WhatsApp, dice. Come mierda, ma. 2257-7777. El número del sabor. Puta, bloquearon a Omar, cerote, esa mierda estaba vergona, maje. Se enojó, maje, pero ya no comentó de su puta, maje. Tal vez así Omar encuentra su cuello, dice. Todos le tenían ganas al Omar, dice. ¿Por qué no has hecho video con el gordo? Dice, no se hablan. Al rato hacemos, maje. Ahorita no me hablas, cerote. Instagram del pato, dice. Gracias, cerote. Ay, esta noche terminó bien vergón, maje. Ya no comentó, sigue bloqueado. Dice, ¿por cuánto tiempo lo bloqueaste, maje? Omar, todo estará bien, como en mierda, cerote, dice. Maje, ¿por cuánto tiempo bloqueaste a Omar, maje? Yo vi que Enrique lo bloqueó, creo yo.
Qué hijo de puta, man. Yo pensé, yo solo le quité el mod, no era bloquearla, cerote. Son mierdas, man. Son mierdas estos hijos de puta. Pobrecito Mar, cerote. El hijo de puta ahorita está en el teléfono, hijo de la gran puta. El fin de la venganza, creo, dice. Es que Omar ha bloqueado envergüente, varias gente lo quería bloquear, ese hijo de puta. Solo fueron 10 segundos. Ah, pues se debe haber enojado el cerote. Qué culero, Omar. A la próxima, el reto va a ser que te tomas el trago, pero sin arrugar la cara. Si la arrugaste, toca doble trago, dice. Está vergón, me parece. A mí me vale verga, man. Me parece. Hey, Luxur, me contestás ahí porque ya creo que en 2 días te paso esas tomas. ¿Oíste? Jue puta, man. Sí me caga de risa ahora. Llevo más de 2 horas en vivo. Estas 2 horas de en vivo las he disfrutado, man. Como no tienen idea, man. Me he cagado de risa ahorita. Puta, qué vergüenza está esta noche, man. Mañana voy a hacer en vivo solo por esta mierda, man. Qué vergüenza, man. Qué vergüenza va a ser ver a Omar sin el mod comentando, hijo de puta. Qué hijo de puta, man. Vergüenza. Y lo van a estar bloqueando cada rato al cero. Ay, no, ya quiero hacer en vivo mañana, man. Se fue el cerote, que puta banda comentando. Se fue la mierda, Omar. El primero que voy a buscar para bloquear es Enrique Wilson. Madre, pero te faltan 3 lives, hijo de puta, sin moderador. Estos cerotes se van a hacer mierda, madre. Maje. Maje, no se estén puteando, es joda, Omar, relájate, cerote. Cerote, cabeza el micrófono. Cómo mierda este cerote, man. Ey, Omar, esos cerotes te van a mandar a la mierda, man. Sin moderador, más estos cerotes a cada rato te van a estar bloqueando. Bueno, me zafo, bichos. Los dejo. Nos vemos mañana. Hay video y transmisión en mi canal de YouTube. Carlitos, ¿cómo estamos? Bloquearon a Omar, ya viste. Estos le quitaron al moderador, estos cerotes. Me caga de risa. Carliños, escribime. Te voy a mandar la parodia totalmente. Ahí estamos, señores. Gracias por tanto apoyo. El 31 hay parodia. Pero a moderadores especiales como Carlos Abrego. Que le escuche, mi crack, y escribime más. Nos vemos el día de mañana, video y transmisión, ¿ok? Igual 31, transmisión y parodia. Así que, señores, yo soy el Pato, la patomanía está llegando muy lejos. Igual los chicos de Luxor, escríbanme. Muy lejos, bloquearon a Omar otra vez, cero. ¿Qué te puede decir que no puede soportar? Mi gente se ve, man, y eso es lo que importa. Te amo, macho. Te escribí en Insta. Más de verdad me he escrito. Ahí viene Eli, ya estamos despidiendo. ¿Qué hubo? Sí, así hoy. Amor, bloquearon a Omar. ¿Por qué? A Omar siempre lo bloquean, ¿no? No, a Omar 19, al cincuello. Al por campo. Eso. No. Y no ha vendido hasta su mood. Él es moderado. Ahorita lo acabo de vender. Vaya. Se preocupa. No. Ya anda vendiendo los moderadores. Lo que pasa es de que lo bloquearon y va 3 transmisiones sin moderador. O sea que ahorita lo van a bloquear cada vez que comente. ¿En serio? Uh-huh. Hola, tía. Hola, Wilson. Hola, Jado. ¿Por qué me dicen tía Eli? Omar, tomando. Vaya, gracias, Carlos. ¿Por qué me dice así? Gracias, Carlos. Es Carlos Carlos. No. Carlos Abre, es otro. Gracias, Carlos. Hola, Eli, tan linda como siempre. Gracias, Carlos. Saludos, te Sandra. Quiero. Tan linda como siempre, dice. Omar, ¿por qué no? Ay, no. Bichos, la apoyaran a Eli si hiciera en vivo en su canal. Otros 3 Carlos. La apoyaran si hiciera
Eli en vivo en su canal. No, es que... Mañana, amor, anímate. No. ¿No le gusta hacer transmisiones a ella? No, yo los quiero mucho, chicos. Pero mejor le voy a hacer un videito. Es que en vivos. ¿Por qué no te gusta? ¿Te da huevo? No es eso. No sé. Es que me gusta más hacer videos, siento yo. Fíjense que de hecho, o sea, en algún momento se me ocurrió, qué sé yo, estar haciendo en vivos. Pero si no los hago ni en TikTok. No, amor, pero en TikTok has hecho, en todo este tiempo, en este mes has hecho dos en vivo. Pero porque me estoy arreglando el pelo y eso. Entonces por eso, pero no sé, ya voy a ver si en algún momento hago en vivo y vemos ahí qué sale. Pero no sé. Down hard. ¿A vos sí te gusta hacer en vivo? Es que me gusta estar, imagínate que he disfrutado ver cómo la están bloqueando a mamá. Saludos, seas descubetones. ¿Cómo va todo por ahí? Dicen. Dijiste que por cada 20 de superchat, cerote, nada se le olvida. Y yo viendo así donde estaba la botella. Ay, Dios. Mi gente está bien, mami. Eso es lo que importa. Las chicas de los... ya lo van a bloquear a Omar otra vez. Mira. ¿Por qué, amor? Porque no tiene moderador, amor. Se lo han quitado. Y ese más de media vez comenta, lo desaparecen. Son entretenidos. Dice, Carlos, gracias, Carlos, te amo, maje. Ahí está, otra vez lo bloquearon. Solo comenta. El Omar, hola, boom, bloqueado. ¿Qué pasó con el restaurante del Tunco? Ah, lo que pasó fue de que... Vaya, voy a contarlo. Y si ustedes quieren ir al Tunco, van a cualquier lado menos ahí. Qué horrible el servicio. Nosotros pedimos una botella. Y pedimos la comida en el mismo momento porque ya sabíamos que se tardaban. Cabe recalcar que yo a ese lugar ya he ido varias veces y yo por el que ya sé que el servicio es una... Por eso yo dije, ordenemos ya. Y cabal, ordenamos ya. Joseph pidió camarones y nosotros pedimos una pizza de camarones. La cosa es que la bicha andaba en Júpiter, el marido la había dejado, problemas en la casa. Yo no sé qué le pasaba a la bicha. La cosa es de que yo le dije, y por favor, dos Sprite para la bebida, ¿verdad? Para la botella. Entonces, bicho se fue y regresó. Y yo así como de, ajá. Y no nos dijo nada. Y yo dije, bueno, ya la va a ir a traer. Pasó una hora, bichos. Yo dije, bueno, al menos la comida ya va a estar una hora. Ok, una hora. Ni los mix, ni la comida. Vine y yo me paré y fui a la barra. Y le dije, hola, mire, ¿será que me hacen el favor de llevarme unos mix o me los llevo yo? Y me dijo, ya se los vamos a llevar a la mesa. Pasó otra hora. O sea, ya de ahí van dos horas. ¿Y cómo lo puedo comprobar? Por las historias que yo subí cuando estaba en el lugar y cuando yo subí que ya estaba hasta la madre. Entonces sentí, creo ver, así se cuentan las cosas, pero el pato dice, solo hay unos cerotes que sirven a media. Bueno, es que entre mujeres contamos mejor el chambre. Viene, bichos, y después de esas dos horas, yo le recuerdo a ella y me dice, las sodas, y yo. Y se va, justo quizás de unos 10 pasos, que es justo enfrente de donde nosotros estábamos, donde está como un barcito, fue a traer las sodas y nos las puso. Eso lo pudo haber hecho dos horas antes. Dos horas antes pudo haber hecho eso. Y no. Llegó el plato de comida de Joseph. Uy, es mi mami, espérame. Hola, ma. Maje. Ah, ma. Espérame, mami. Solamente estamos en vivo. Ya te lo voy a pasar. Si me echo este, ma. Te sacas el otro Luxur. Vaya. Luxur, ¿te lo sacas? Pues sí. Entonces sí, la cosa ahí, es, bichos, de que, bueno, esperamos nosotros ese rato y ya me encachimbé. Yo siempre he dicho, a mí no me pueden agarrar ni con mal sueño ni con hambre. Ya habían pasado dos horas, bichos. Es más, ni la mitad de la botella llevábamos. Estábamos así como ya medio amargados y ya como que puchica nadie. Y en eso, bichos, escucho atrás un murmullo de otro grupo. Puya, yo le pedí esto y nada y no sé qué. Y me doy la vuelta y les digo, también tuvieron mala atención. Y me dicen, man, llevamos no sé cuántas horas pidiendo el hielo, no nos lo traen. Nos cobraron los $2, ya nos vamos y ni nos trajeron el hielo y nos quieren cobrar. Y yo, ¿qué? Me indigné horrible.
llegó este el rollo este de la bicha y me dice, bueno, aquí está el plato de él, helado, bichos, los camarones de Josep helados, helados, se los juro, helados. Y la pizza, no, es que fíjese que en cocina se la entregaron a otra mesa y decía, no es problema mío, y yo... Sí, la más es bien así como... Problema puede ser de quien sea, pero si va tu cliente ahí, obviamente que tenés que atender a tu cliente, ¿vea? Uh-huh. Entonces yo le dije, ok, entonces, ¿qué me propone? Dale, mamá. Gracias, amor, porque está entreteniendo y yo tomando, dale, señora. Entonces yo le dije, vaya, ¿qué me propone? Y me dice, no, nada. Y le dije, ¿y será que si volvemos a hacer el pedido de la pizza, nos pueden poner de nuevo, será que pueden ponernos como prioridad? Ni siquiera es como de, me la dan ya, sino que nos pueden poner como prioridad y nos pueden dar la pizza. Y me dice, no, no se puede porque tenemos cocina saturada. Y yo, ¿y entonces? Yo, pues no sé. Cuando me dijo el no sé, bichos, yo con hambre, viendo que otros supuestamente se estaban comiendo mi pizza, el Josep con los camarones helados, pedí la cuenta... Y subí la historia. Porque primero, no es primera vez que yo voy a ese lugar. Entonces, por eso justo yo les dije... o sea, yo sé cómo es ese lugar. Por eso yo pedí desde el inicio. Yo dije que se tarden una hora y media. En eso comemos. Pero ni siquiera las dos horas les sirvió, bicho. Fueron más de las dos horas realmente. Otra gente se quejó. Yo escuchaba los murmullos. Yo los escuchaba. Por eso subí al otro chico también a las historias. Por si iban a decir que es mentira. Y ahí puse que quienes me podían decir o dar referencias de ese lugar. Yo dije, pueda que yo sea la mala onda. Y tal vez solamente yo haya tenido mala suerte todas las veces que yo vine. Que han sido... De verdad, mínima, unas 8 o 10 veces porque yo no soy de salir. En diferentes tiempos, bichos. O sea, ese lugar, se los ha llevado el mar, lo han vuelto a reconstruir. O sea, ha pasado todo eso. Y ya he ido. Entonces yo dije, ¿qué ondas? O sea, ¿qué pasó? Si hubieran ido sin pagar la... No, porque eso es robo. No puedes hacer eso. O sea, tampoco, ¿vea? Pero yo lo que espero de verdad de ese lugar es que digan, bueno, bichos... Ya nos funaron, vengan todos los que son encargados de las mesas y que ya no vuelva a pasar eso. Pero ¿qué pasó, bichos? Han clonado tarjetas en ese lugar. A mí me lo mandaron, yo lo vi, o sea, no es como un chambre, clonaron tarjetas. En las facturas y tienen fotos, han subido que les han cobrado de más y no es lo que han consumido. Entonces, varias cositas, bichos, que han pasado... Hijo. Gracias, Alfred González. ¿Qué significa eso? Maje, no puede... Celebremos no, 20 el mínimo, ¿qué dice? No, pero... O sea, ¿qué pusiste, Alfred? No se puede leer porque aquí me dice un mensaje que dice celebremos su 20 compra de un superchat, dice. Ajá. Bueno, la cosa está, chicos, de que eso fue lo que pasó. Entonces, ¿qué les puedo decir yo? Primero, bichos, no fueron 50 pesos los que se gastaron ahí. O sea, los que han ido a ese lugar saben de que es caro comer ahí. O sea, cada plato cuesta $20. Los tragos cuestan $6. Las botellas caras, bichos. Entonces, yo dije, pues bueno, para la situación que se está dando, dije yo siento que debería de mejorar la atención. Ah, sí, claramente, yo soy encachimbada para esas cosas. Sería mentira si yo les diría que soy una mujer tranquila. No, a mí se me sale chuki de vez en cuando. Y más si tengo hambre. Entonces, así pasa. Canceló el mensaje, pero sí quedó el superchat. Pues sí, entonces eso fue lo que pasó. ¿En cuál restaurante? Se llama Cacos. Yo lo que espero es que pues en algún momento mejoren la atención. Y que pues que entre ellos hablen y eso. Y pues no sé, vea, mejoren la situación ahí. Ay, no, Sigfredo. ¿Mm? De verdad, no sé dónde te cabe tanto alcohol. Es por la gente, amor. No. Amar el entretenimiento, así es. Ok. ¿Te escucharon? Se acabó la botella, dicho. No escucharon. Eso, verga, dice. Yo hubiera querido estar viendo cuando le dijiste su cosa a la mujer de la CIA, dice.
Otra cosa que me agarren mis babosadas y que me las tengan que tirar para otro lado. A mí me encachimba eso. Y Sifre es el más tranquilo, él es más relajado. Miren, bicho, si Sifre no me detuviera antes tantas cosas que yo quisiera hacer, yo no sé, ya estuviera funada ya un millón de veces. Y el gerente no le soluciona. ¿Cuál gerente? Si ahí lo único que habían eran las personas que estaban en la silla. Mira, y en las sillas. Y ahí no hay gerente ahí. Y si a alguien le pagan por gerente, despídalo, porque no está haciendo nada. Pero a vos no te escribieron de tu cuenta personal. No, a vos sí, ¿verdad? Sí, a mí sí. A vos sí. Pero, ¿cómo es que se llama? No voy a dejar al pato por Bolonia. Pero, ¿cómo es que se llama? A mí solo me pusieron, ¿qué me pusieron, amor? Ahí tengo. Lástima que no puedo enseñarlo porque soy de mi teléfono. Ese restaurante no durará mucho así como va. Miren, yo espero que la administración cambie o le cambien de nombre, que va a ser la única razón en la que ese restaurante siga. Pero sí, de verdad, yo porque sé que mucha gente que viene de Estados Unidos se va a meter ahí y se sostiene justo por eso. Pero los locales que ya sabemos que no hay que ir ahí, pues sí, vea, ojalá que sí. Pienso que ya se han pagado los tragos y las botellas, por eso cobran de más. Pero es que te voy a decir algo, puede hacer. Yo le voy a contar, ya ha pasado que en alguna mesa de amigos han querido cobrar más y puede que el mesero se haya equivocado porque atiende un montón de mesas y te lo arreglan en ese mismo momento. Pero que vengan y te digan, no, usted se consumió tanto y no te lo has consumido. No fue mi caso, ¿verdad? En realidad no fue mi caso, pero si me hubiera pasado, creo que también me hubiera molestado. O sea, o que me clonen la tarjeta, bichos. O sea, imagínense, y yo lo peor es que yo pagué en tarjeta. O sea, pagué en tarjeta y que me clonen la... No, me encachimbo. Eli, pero si ya tenía información, ya no iría... Pero no, ¿sabe qué no fue lo que pasó? No tenía información. Yo sabía que el servicio era malo. O sea, yo sabía que el servicio era malo. Por eso yo les dije a ellos, pidamos la comida ahorita para que nos las traigan en una hora y media. Entonces yo dije, mira, Wilson, ya, de verdad, alguien que bloquee a Wilson. Bloqueen a Wilson. Ya, ahorita, no, Wilson. Wilson... Me agradas, pero no. Entonces, eso, bicho, es un gran... De verdad, lo bloquearon. Primero déjame decir, Betty, ¿alguien? Lo bloquearon. Sí. Vale. Lo peor es que es un lugar caro. Eso es. O sea, yo me pongo a pensar por qué. La atención fue re mala, la verdad. Horrible. Bueno, luego nos fuimos a otro lugar. Que el lugar sí estaba chivo y todo, vea. Aparte que yo les voy a decir otra cosa. El Tunco está sobrevalorado. Lo han dicho extranjeros, los han dicho... O sea... Saludos, Patricia García. Saludos, García. Ahorita, amor, has venido justo a salvarme ese en vivo porque yo ya solo soy este vacío. Ajá, solo sí, estoy no. Estoy como... Deja. Estoy como los que ponen, amor, cuando el Deja Nayib sí, hace... Wilson, déjame desahogarme. Nayib hace transmisiones y solo está. Vamos. Pues ajá. Sí. Entonces, ahorita solo estoy así. Vos estás hablando y habla Dios. Sí, lo que la Eli dice. Ajá. Uh-huh. O sea, en el Tunco. Entonces, primero en el Tunco, bicho, yo no es que le eche... Miren, hay tantos lugares para turistear aquí en El Salvador que yo he subido videos y que se los recomiendo. Donde la atención es buena, yo donde te voy a todo bloquear, se percibe... No, ahí déjalo. Es que solo déjalo de ser, Wilson. Lee y ya estuvo. Es por la gran publicidad que se hace. Sí, pero vaya. Por ejemplo, yo traigo a unos amigos que no vienen y es así como, es del Tunco. Ajá, ¿y qué más hay aquí? Nada, el Tunco, la piedra dando vuelta. Entonces, si haces surf, sí, qué chivo. Ahí está el Tunco para que vayas a hacer surf. Y hay lugares súper chivos donde, obviamente, donde sí te puedes quedar y quedan súper baratos y eso. Vaya, perdón, Dios, sí, solo en el Tunco dejan propina a los meseros. Aquí en El Salvador te cobran la propina en la factura. Pero si vos querés y te han atendido bien, podés dejarlo en efectivo ahí. Pero aquí en El Salvador ya te cobran la propina. En la mayoría de restaurantes, ¿verdad? No, en el Denis no, por ejemplo, ahí te dicen la propina no está incluida. Y pues si es tu voluntad, ahí se lo dejas y te ha atendido bien. Por eso se rebuscan los meseros. Porque dicen, puya, si yo lo atiendo bien, o sea, me van a dejar alguna propina. El pato ni habla, no escuchó el derrumbe ahorita, de los chorros. Que no puede hablar estoy el hombre así. Ajá. Ahorita solo puedo decir sí y no. Porque ya Eli vino a hacer mi relevo, hijo puto, porque ya los tragos me pegaron y solo estoy así. Sí, va, en lo que otro relevo, no sé si la dicha está bien, amor, en el parque. ¿A dónde está? En el va, parque picho, está. Los dejo con Eli. Chambre, amor, picho, ya va a venir el cifre. A ver si viene, la si cara no viene aterrizando. Ya aquí vengo. Mira, hasta el calzón va enseñando ahí al hombre. Hey, amor, miren, yo necesito hablar con ustedes bien en serio. ¿Por qué, bicho? Amor? ¿Vas a poner queja? Sí. Okay. Amor, ¿y un trago por cuánto? Por vos. Andá, ve la niña.
Miro, mi hecho, ¿ustedes por qué me emborrachan al hombre? Ya sigo, ¿y en serio? ¿Qué les pasa a todos ustedes? A lo mejor está como en Rosario, en Tijuana, México, que solo atienden a los puros extranjeros hasta identificados tienen los Estados Unidos para que piden para entrar. Pues realmente no, porque yo les puedo decir que el 10% es extranjero y los demás somos locales. Ahí se nos ve la cara, bichos, de Maya. Ahí se nos ve. Sabemos que somos de aquí, El Salvador. Por supuesto que hay otros extranjeros, pero pues sí, vea, el lugar se llena un poco más de nosotros. Porque de pronto queremos ir con nuestros amigos o algo así. Fui con unas personas por ahí al Tunco y nos dieron unos camarones quemados y como 5 cucharadas de arroz. Dice, y he pasado varios años y nos han... ¡Ay, no! Es que, y lo peor es que a veces se llevan una mala imagen, bicho. Es que qué raro, de verdad. Raro, raro. ¿Cuándo fue el derrumbe de los choros? No, ahí hay una página que se llama así, Sonia. Le gusta verlo bien a Pichín acá, vale. ¿Cuánto medís? 1.71. Eso mido, chiquillos míos. Me dieron vaca olinita cuando estaba chiquita. Vaca olinita me dieron. Ajado, gracias. Mira, haceme un favor, poné mi página de Facebook. Necesito que me vayan a seguir a la página de Facebook. Yo solo le mandé 60 al pato porque me estaba retando. De verdad te estaba retando. ¿Y qué te estaba diciendo? Yo necesito hacer algo así. ¿Y el pato qué se hizo? Ya va a venir, ya va a venir. Está en el baño ahorita. A lo mejor, ahí está, derrumbe. ¿Por qué te pusiste derrumbe de los chorros? Derrumbe de los chorros. Ahí está. Vayan a seguir a mi página de Facebook, por favor. ¿Qué onda? ¿Por qué pegan así? Oye, mi amor, justo había mandado a Sinfra a verte. ¿Estás jugando? ¿Sí? ¿Todo bien? Sigo ya. No, ahora aquí enfrente, ¿sí? Porfa. No. Así que sí, chicos, por favor, vayan a seguir mi página de Facebook. El Sinfra se tardó un montón en el baño, bicho. Y mire, fue arriba, teniendo el baño aquí abajo. Me puse tus chapletas de vaquita. No. Y la potasa. Ahí está, ya no es necesario, vení a sentarte, amor. Ahorita aprovecha y cuente lo que estaba diciendo. ¿Qué estaba diciendo? Yo les cuento el chambre completo. ¿Qué estaba diciendo el qué? ¿Qué estaba diciendo? Díganme para yo contarles el chambre. Nadie ha dicho nada. Y cuenten lo que estaba diciendo el pato, el quebo. Me encanta tu video. Gracias, Ana. Manolito está aquí abajo, chicos. Ay, ya lo vendimos. Aquí está Manolito, ¿ves? Saludos, pato, dice Enoch. ¿Cómo estamos, Enoch? Mamá, ¿qué fruta? Vaya, ya agarré menos fresas que todavía les faltan. Están verdes todavía. Y la mandarina. Ahí está, por los huevos. Vaya, tráela. Ajá. Vaya. Eli, el pato dijo que mandara... mandaron un superchat de 20 y se tomaba un trago, no, y le mandé 60. De 100. Por ella de 100, pero ya no hay. ¿Por mí de qué? No, que mandaron 60 por bot, dicen. Ah, no, pero yo me los tomé. Ah, vaya. Todo he cumplido, yo hasta me acabé esta botella, ve. Todo bien, pato, dice el Enoch. Todo bien, Enoch. Todo bien. La cosa es que no vayan al Tunco, o sea, no hay ese lugar, vayan a otro lado. Hay un lugar que me gusta mucho que se llama La Guitarra, que... Ah, pero esa lávela. No, necesitamos que su diente salga, tienen que comérselas entera. ¿Por qué te fuiste sola a Guate? Porque yo tenía cosas que hacer allá y Sinfre tenía que quedarse cubriendo ciertas cosas aquí, bichos. Porque somos dos personas, no se imaginan lo chico que es. ¿Y qué tiene de malo que vaya sola usted? Deje de tóxica, se Scarlett. Se ataca la hermana. Ella debe ser la que el esposo lo anda, pero encadenado a las patas de ella. Sí, pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar? ¿Ya es porque no me gusta estar en vivo? Razones por las que amor, no me gusta estar en vivo. Mañana, no. Dale. Video, voy a ver de qué les yo puedo hacer. Yo me sacrifico video con los tragos, pa. Obligado, pues, porque ni modo, pa. O sea, yo soy, voy a hacer el área del tesorero del en vivo, así, ve. El aprisionado. Ustedes pueden decir, hey, dale un trago al pato. Yo no voy a hablar, pero voy a estar así, ve. Oiga. Y ella va a estar hablando y hablando y hablando. Y yo voy a estar, trago para el pato. Y yo, oh, ni modo, o sea. ¿Les parece si hiciéramos una transmisión en vivo así? No, oiga, si no. Claro que sí. No tiene nada de malo, simplemente curiosidad. Ah, bueno, ahí está la curiosidad. Pato, ¿se puede hacer live de nosotros y ustedes? Dice. Sí, y es cierto. Nos tomamos unos tragos, nosotros y ustedes. Sí, o sea, enlazados. Sí, yo creo que sí, pero no sé de qué manera, Luxur. Vayan a seguirme a Facebook, por favor. Necesito que me sigan en Facebook. De verdad, necesito hacer crecer eso.
La verdad es que no se me había metido tanto en la cabeza, pero fue consejo de la niña Yani y yo le voy a hacer caso. ¿Saben por qué? Y ahí le voy a otro consejo. Ustedes háganle caso a personas que hagan cosas, o sea, ¿cómo decirles? Por ejemplo, si yo quiero ser una empresaria exitosa, obviamente voy a buscar a un empresario exitoso que me dé consejo, ¿verdad? Entonces no voy a hacerle consejo a usted. Por cierto, estaba viendo ahí, no sé, bueno, sí voy a decirlo. Vaya, imagínense que estaba viendo yo ahí que alguien estaba dando consejos para crecer la página y la de ella, o sea, por gusto, no veo que crezca, como que no sirven esos una consejos. Una expresentadora de televisión. ¿Dónde recomendarías y que no sea el Tunco y más si llevas menores de edad? Depende de lo que busques porque yo voy al Tunco a Boca Olas. Y ahí a Maybe le encanta, es un lugar donde puedes llevar a tus hijos y todo, y el Tunco está ahí, o sea, pero pues ahí están las habitaciones, está la carísima, bichos, carísimo de París también, porque todos los lugares del Tunco son caros, bichos, o sea, la noche, ¿cuánto cuesta? Casi 200, bueno, cuesta o sea, $200. ¿Por qué el Tunco son tan caros, verdad? Porque sí es un lugar turístico y porque llega mucho extranjero, entonces obviamente se que... dejan ir a todos prácticamente. Ajá. Amor, estamos en vivo. Es que me da cringe verte esa espinilla ahí, te lo juro. Okay. Pues sí, entonces, iba así. Pues sí, entonces no sé si pueden, vayan al Mahahual, ya hemos ido al Mahahual también. Ya hemos ido, fuimos, de hecho vos tenés un video ahí, ¿verdad? Sí. Que estamos en una cabaña y listo y todo bien, o sea, no está mal, o sea, todos, nosotros intentamos hacer contenido. ¿Cuál cabaña? No? Para todos, amor, cuando fuimos después del desfile del correo. Ah, pero no nos quedamos en las habitacioncillas que hay ahí, ajá. No, nos quedamos en la cabaña que estaba ahí en la mesita. Y luego fuimos a grabar tu video, nos encontramos simplemente Norma. Sí. Entonces... son como unas ramaditas. Y creo, ¿nos cobraron la mesa o no? No, ¿verdad? Solo consumo. Al inicio nos querían cobrar la mesa y $25, imagínense. Vayan al Cuco, súper bonito el Cuco, ya hemos ido y súper chivo. Eli confirma cómo se dice del pie. Fíjense que ya mejor, pero me ha más quedado como chat, morado. Mejor. O sea, no sé, tengo como la rueda ahí así. Pero mire, Verónica me dijo de que esas son súper ponzoñosas. Y cuánta razón tiene. ¡Qué dolor más horrible! Mira. Padre bendito. Ya no te duele al hacerte así. No, es que sabes cómo se siente. Mira, es que hasta verde se pone. Mira, espérate, es aquí, mira. ¿Ves? Sí, ahí. Ah, no, amor, pero eso justo pero ya no te duele. Es que duele como que estuviera lastimado. O sea, creo que porque me zampó la aguja mi mamá y yo ya. Pero me sacó la cosa esa. Itza, tu abuela quería hablar con vos, ma. Espérenme, bicho, es que yo aquí estoy, aquí y ahí ya. Por cierto, ya voy a hacer el puré de papa. Hoy vamos a cenar costilla. ¿Quién quiere? Tu abuela quería hablar contigo, amor. Eli, es el pato pidiendo super chat. Después la tiene que sacar. ¡No! Manda pues luz, sur. Es tanta paja. No, espérate, ya va a sonar. Lo que me gusta de Eli, amor, es que mira, ¿verdad que vos, a vos te molesta que yo esté por superchat que me estén? No. ¿Va que no? Vaya. No, no me molesta. Ustedes manden, cerote. No me molesta. Lo que pasa es que yo no tengo guaro. Jagger hay nada más. Y la de Ron Sigfredo. La niña Vero la botó. Sí, voy a andar bulo. No, la niña Vero la botó. No he fuido yo. ¿Y el Jagger? No he fuido yo. ¿Y el Jagger? No, el Jagger ahí está. O sea, esta de vodka. Pero fue porque un compromiso con este cerote, amor. Ustedes tienen que apoyar. Ahorita lo fijamos, ajado, ponelo. Se acabó todas las botellas, el Sigfredo. Solo no, la Jagger que la dejaba no, allá. No. Vaya, manden para ¿saben el Jagger? Algo. El Mama Juana, bicho Sigfredo ya se le acabó 4 veces. O sea, la ha refilado 4 veces el Mama Juana. Pregúntenme de esas veces. ¿Saben algo? 2 tragos le he dado yo a ese Mama Juana. Y porque Carlos me obligó. Carlos no, porque Ábrego. nunca lo hubiera Carlos probado. Ábrego fue, es increíble. Amor, ¿y por cuánto se tomara uno? Un queso, ya no hay nada, Sigfredo. Ya, no seas mentiroso, dice. ¿Por qué? A saber, amor. Porque te tomaste toda la de ron. Amor, pero sí como 3 tragos había. Bicho, esa era una botella así, ¿saben? Y yo la tenía sellada porque me gustó el empaque. Yo dije, va a estar bonita, de adorno. Ahí, de adorno. Aquí no se puede tener guaro, de adorno.
Eli, ¿te gusta la...? La bucana o... Bucana, sí. ¿Qué es la bucana, boludo? Es la botella de bucana, una verde. La única bucana que conozco donde bucana. Llevaron el Alfredo. Ay, Dios. Ah, por cierto, el Siegfried, el Jagger, no lo aguanta, no lo tolera. O sea, es una bebida que lo manda el Jagger a las nubes. Es el único, por si ustedes quieren mandar, es el único trago que yo no puedo dominar. Esto siento sí. Que el vodka, si 50 estoy tranquilo. $50. No, si voy a tomar 100. Vale, mi trago. Sí. Mándamelo a mí, Carlos. Yo sí me echo uno de Jagger. El Jagger sí me manda mal, veamos a mí. El Jagger a mí... Vos ahí en el baño vas a dormir, ¿no? Sí, ahorita me echaron automáticamente así. En el... Pónganlo a pija, dice. Póngalo, sí, ya está. ¿Qué quiere usted? Pero no hay soda ni... ¿Cómo se llama, amor? Ni Red Bull. Ya la quieren poner bola, Eli, dice. Ay, Dios, yo mi sueño, mi amor. Amor, ¿por uno de cuánto vos te cruzarás uno de esos? ¿De cuáles? Ya no hay nada, no hay alcohol en esta por casa. Por Jagger, amor. O por uno de esos de Mama Juana. Ay, como dice mi M, lo dice. Buenas noches. Agua, dice. Abrí esa botella que tenés. ¿Y cuál botella? Sí, solo hay una de Jagger, vos. Con todo, dice Lauri. Ya viste el video. ¿Quieren no. ver bichos a un ciégalo? Bien, muy ciégalo. Muy ciégalo. 300, ya. Déjale las orejitas así, que se ve lindo. Lleve. Lleve la trompilla, hermano. Camina muy ciego. Yo amo mucho a mi perro, pero obviamente no dejo que me pase la lengua en la boca porque salud, es malo. Saludos de Maryland, dice. Eli, ¿puedo poner el TikTok de Mavis? ¡Sí, ponelo! Hola, es que Mavis tiene su propio TikTok. ¿No te acuerdas que póngalo. Le había subido? Sí, está bien. Ahí está, por la Shiba Wallet. ¡Qué, mi amor! ¿Y Carlos qué se hizo? Carlos Abrego. El... ¿Hablaste con la mami? ¿Qué te dijo? Ah, vaya. ¿Ya se calmó la niña? No, Misael. ¿Qué necesita? Dígame. ¿Qué pasó, mamá? Qué lindo. ¿Ya se desahogó? No, Misael. Todavía no. Sorry, dice José. Pato, ¿cuál de todos los viajes que has hecho a colonias así te ha gustado más? El que más he disfrutado, quizás... Por la gente, como nos trató el último. Ajá. El Pepeto. Sí. Me fueron bien amables con nosotros. Los señores del parqueo nos pidieron muchas fotos, se acercaron con nosotros. Venga, seguirme en la página de Facebook. A veces para nosotros el convivir con la gente es bien importante, ¿verdad? Porque eso nos demuestra que estamos haciendo las cosas bien. Y muchos niños se nos acercaron. El chero que salió en la entrevista, el chero de camisa amarilla. Y quiero ver, quizás después del Pepeto... La Guayacán, cuando los niños me abrazaron, para mí, yo quería llorar en el video, pero me hice el fuerte y me hice así, y no lloré, porque vos sabés que soy bien llorón, amor, ¿sí o no? Ya sabes que soy bien llorón, desde ahí entonces, ya sabemos que se le cruzan. Entonces, no quise llorar y para mí fue un gran video. Entonces, ¿de ahí qué otro video, amor? No sé. Saluda a tu hermano, José. ¿Qué otro video, amor? No sé. ¿Qué otro video? ¿Ya ves? ¿Escucharon eso? ¡Ah! ¿Por qué me aruñas? ¡Ay, ay, ay! ¡Piche, mamá! ¿Escucharon? Fue Manolo, bicho. Gracias, dice. Pato, ¿estás orgulloso de tu segundo nombre? ¡Ni mierda! No oyeron, ay, de lo que se perdieron. Bichos, esa panza habla ahorita. A mí me gustó cómo se imitan los dos. ¡Ay, el que se viene, bichos, ese video! Tengo ganas de hacerlo porque siento que va a ser chistoso. O sea, nos vamos a divertir todo en la barriga, ¿verdad? Ando soplado.
Él, el pato no tiene, ya tiene 2 horas de estar tomando. El... Sí, ya no. Nos vamos. Chao, chicos. Los queremos mucho. Nos vemos hasta la próxima. Espero que el Cifre suba un video. Viene un video súper chivo, bicho. Lo vas a hacer, vea. ¿Cuál? El que te dije. El viejo. Ajá. Ah, sí. Se ve en un video bien chivo, bichos. Bien, bien chivo. Sí. O sea, es que a veces nosotros nos ponemos a pensar qué nos gustaría ver. Y eso, me gustaría verlo a mí, así que va a estar chivo. Así que se nos cuidan. Pórtense bien. Igual mañana hay transmisión en vivo después de mi video. No vayan a cacos. Chao. Dios, bichos. Se les ama. ¿Qué dicen, man? Yo lo que más sentí de vergüenza ajena fue cuando... Contaste lo de los boxers. Qué pendejo. Apoyame, cerote. Terminalo, mi amor. Adiós, Wilson. Dice, por hacerle enojar. Usted no se preocupe. No se preocupe. Ya habrá otro día.